Muy bien. Muy buenas tardes con todos los asistentes al presente curso de cuidado de enfermería en lo que son procedimientos no invasivos e invasivos. Quien les habla y tiene a cargo el día de hoy la ponencia, soy el licenciado Fernando Romo. Y vamos a comenzar con el curso. Bienvenidos, somos Cursos y Capacitaciones en Salud para servirles y para impartir educación y conocimiento. Bueno, hay un temario que he elaborado para poder comenzar con lo que es la temática de procedimientos no invasivos e invasivos. Y lógicamente, ¿no? En orden de prioridad, tenemos que iniciar por lo que primero hacemos cuando llevamos un servicio o estamos en un ámbito clínico, hospitalario o algún tipo de nosocomio. Y lo primero que se debe hacer es la bioseguridad. Cuando uno entiende bioseguridad, habla del pilar fundamental por el cual van a basarse los cuidados y atenciones de todo el personal médico, ¿no? Desde las personas que están afuera o dentro de las instalaciones periféricas al nosocomio, ¿no? Cuando uno habla de bioseguridad, está hablando de las medidas, los cuidados pertinentes para poder tener una atención sin contaminarse, ¿no? Digamos que la piedra angular de la bioseguridad es el lavado de manos y en la actualidad toma especial importancia por el calibre de la situación. En ese sentido, tenemos que la bioseguridad es un pilar elemental para nuestra profesión y todas las carreras de ciencias de la salud. Posteriormente, después de un resumen de hablar de bioseguridad, hablaremos de la colaboración de enfermería en el examen físico, específicamente la exploración física, que es muy importante, ¿no? Donde tenemos cuatro tipos de ítems a evaluar, ¿no? Si vamos a hacer un examen físico cefalocaudal, como procede de la cabeza a los pies, va a tener que ser comenzado con una inspección o también llamada observación, que es la forma base de la exploración simple, y luego vamos con lo que es la palpación, la percusión y la auscultación. Después iremos con lo que es toma de signos vitales. Nuestra participación es fundamental en la interpretación de los mismos, ¿no? No es lo mismo decir que una persona pueda estar con 140 latidos por minuto o que tenga una tensión arterial por encima de 140 o de 150. ¿Qué medidas debemos de afrontar de manera primaria y de manera secundaria? ¿Y qué objetivo tenemos como enfermeros o profesionales de la salud? Después iremos con lo que es oxigenoterapia, que también es un pilar en la actualidad, sobre todo por los cuidados respiratorios avanzados que debemos de darle al paciente con algún tipo de insuficiencia respiratoria, ¿no? O algún tipo de síndrome de estrés respiratorio. Cuando nosotros hablamos de tipos de insuficiencia respiratoria o de síndrome de estrés respiratorio, hablamos de lo que es el cuadro clínico estacionario que está haciendo, por ejemplo, el COVID, ¿no? Que va a cursar con una insuficiencia respiratoria progresiva y un patrón neumónico atípico, ¿no? Que no encaja en el cuadro clínico convencional, el cuadro clínico clásico. Bueno, vamos a aprender a manejar un poco los dispositivos de mayor relevancia en lo que es oxigenoterapia. Posteriormente iremos con aerosolterapia, nebulizaciones, que son un complemento, ¿no? El uso de aerosoles, y en nebulizaciones el uso propiamente de los nebulizadores, ¿no? Con algunas presentaciones farmacológicas que también es bueno dominar, ¿no? Porque quien tiene la potestad de introducir el medicamento dentro del paciente, lógicamente es el personal de enfermería, el que comparte 100 a 100 la cara directa con las personas que tienen algún tipo de problemática o patología. Después iremos con la aplicación de los medios físicos, que es una parte no invasiva muy interesante, ya lo veremos en su momento. Toma de muestra de orina, inyectoterapia elemental, que es un tema de base en este curso, que es procedimiento invasivo ya propiamente. Manejo e instalación de venoclisis, que es un complemento inmediato de la inyectoterapia avanzada, porque ya en elemental vemos las cuatro vías de administración, ¿no? Intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenosa. Y en inyectoterapia ya avanzada ya vemos el manejo e instauración de venoclisis, inclusive se puede hablar un poco de la bomba de infusión, que es un complemento ya a un nivel más elevado, ¿no? Porque el manejo de la bomba de infusión infiere y requiere también una previa capacitación del personal. Y obviamente se tiene que ver la parte teórica en cuanto a lo que es dosis volumen, dosis tiempo o la curvatura de tiempo sobre la dosis, la cantidad de microgotas y gotas que se le va a pasar en cierto número de horas, etcétera. Vamos a hablar brevemente de ello cuando lleguemos al punto de manejo e instalación de venoclisis, que también es importante, ¿no? La parte teórica. Después iremos con toma de muestra de sangre, cateterismo vesical, que no es más que el sondaje vesical. Y finalmente, instalación de sonda nasogástrica, que también es un pulp de control en lo que es unidad de hospitalización, ¿no? Cateterismo vesical y cateterismo nasogástrico son dos elementos muy importantes, ¿no? Fundamentalmente hablando de procedimientos invasivos. Muy bien, a ver, leamos, por acá hay algunos comentarios. Ajá, muy bien, buenas tardes a Dulce y a Anel Medina. Un gusto de ver que están en la ponencia.
Bueno, comencemos con bioseguridad elemental. Cuando hablamos de bioseguridad estamos hablando de la protección, ¿no? Del paciente a mi persona y de persona a mi paciente, ¿no? Porque no solo hay el riesgo que el paciente me pueda contaminar, yo también lo puedo contaminar, ¿no? Si estoy en un servicio donde hay inmunodeprimidos, inmunosuficientes, inmunosuprimidos, desde un paciente trasplantado, un paciente código blanco, que es el paciente con VIH, puede ser también un paciente que tenga una terapia inmunosupresora de gran data, ¿no? Un paciente que requiera corticoterapia en muchos casos o que sea oncológico. En esos sentidos tenemos la bioseguridad al pie de la letra, ¿no? Porque no solo el paciente puede estar agredido por los patógenos nosocomiales, ¿no? Estar propenso a infecciones intrahospitalarias. También va a estar propenso a cualquier tipo de infección que yo le pueda aportar, porque el ser humano es un reservorio natural de diferentes microorganismos. Y como es un reservorio natural, en potencia puede también transgredir o pasarle los microorganismos al paciente, ¿no? Sobre todo cuando ese está inmunocomprometido. El uso de barreras protectoras es uno de los dos estándares de la bioseguridad como propiamente se conoce. La bioseguridad es como una silla que tiene tres patitas, ¿no? Esas tres patitas son los estándares básicos de bioseguridad, o también dicho los principios, ¿no? Los principios inmediatos de la bioseguridad. El primer principio es el principio de universalidad, ¿no? Cuando uno está hablando de universalidad, se refiere a que toda persona está contaminada hasta que no se demuestre lo contrario, indistintamente o incondicionalmente de la condición que usted vea, ¿no? La condición aparente, indistintamente de la condición que se pueda percibir hasta que se pueda demostrar con exámenes serológicos o con pruebas diagnósticas que no tiene algún tipo de enfermedad. ¿Qué te dice este principio universal? Que toda persona en potencia te puede enfermar. Toda persona en potencia que esté en un hospital o un nosocomio, obviamente, es porque tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de cuadro clínico que podría ser infecto contagioso, ¿no? Es como el principio universal que ahorita utilizamos, ¿no? Todo paciente, por no decir de más del 90% de los casos que ingresan por IRAS, ¿no? Cuando hablo de IRAS me refiero a infecciones respiratorias agudas. Toda persona que entra por IRAS a un nosocomio, dicho sea de paso, más del 90% son COVID. En la actualidad esa es la verdad. Entonces, nuestro principio universal de bioseguridad nos invita a tener precaución desde la entrada del paciente hasta su posterior recuperación, ¿no? Entonces, ese es el principio de la universalidad. El segundo principio es el que estamos viendo ahorita y el que vamos a analizar, ¿no? Como no es propiamente toda la ponencia de bioseguridad, pero es muy bueno o muy adecuado saber sobre ella. He hecho una cantidad sustancial de diapositivas que yo creo que les va a servir. Entonces, no he tocado desde el comienzo principio 1, 2, 3. Me estoy basando en el principio más importante para el contexto y para el tema de fondo, que es el principio de uso de barreras adecuadas, uso de barreras protectoras y, o mejor dicho, e inmunizaciones, ¿no? ¿Por qué les comento inmunizaciones? Porque en nuestro medio está la mala cultura de no adquirir prevención, de evitar prevenir enfermedades por de repente algún tipo de ideología, idiosincrasia o ideas equivocadas que pululan en las redes sociales a nivel general. Y ahora, por el contexto, se está hablando mucho de la no pertinencia, de la no vacunación, ¿no? De repente por ahí tenemos algún antivacuna. En lo personal, yo creo mucho en las vacunas, porque las vacunas han salvado muchas vidas. Pero lamentablemente tenemos la idea todavía instaurada de que van a utilizar tecnología 5G para controlarte, que van a modificar el ADN, que van a hacer X cosas con el cuerpo al introducirte una sustancia extraña. Son creencias que uno debe dejar de lado y también compartir el conocimiento adecuado de que esas creencias no tienen una solidez o validez científica. Está bien si me dicen, ¿no? Pero licenciado, las vacunas no son tan efectivas, por lo menos la que hemos hecho contrato con Sinopharm y el contrato que se viene con AstraZeneca y Oxford, ¿no? Porque es un contrato que ya está prácticamente firmado para que en julio AstraZeneca y Oxford también nos den sus vacunas. Si bien es cierto, la de Sinopharm no tiene un porcentaje elevadísimo, ¿no? De tasa de efectividad, ¿no? Más o menos un 88, 89% de efectividad, siendo un poco exagerado, porque es 87 puntual. Pero, por ejemplo, la influenza humana, tiene un porcentaje de 86%. Sin embargo, todos los años te vacunas contra la influenza, ¿no? El sarampión tiene 93, 97% de eficacia, la vacuna de sarampión. Sin embargo, las personas igual se siguen vacunando. Entonces, y si hablamos de neumococo es peor, porque si vamos a evaluar los dos serotipos causantes de bacteremia y el otro serotipo causante de neumonía,
Para bacteremia es más o menos 82% de eficacia y para prevención de neumonía propiamente dicha es 78% de eficacia la vacuna de neumococo. Entonces las vacunas que nos aplicamos no son 100% eficaces, ¿no? Porque si no serían vacunas perfectas. No sería entonces adecuado evaluarlas o pasarlos bajo la lupa del criterio de que hay que buscar la perfección del 100% de la vacuna. Tal vez lo adecuado sería superar una valla, ¿no? Y la valla lo pone la OMS, la OPS y los estándares internacionales, ¿no? Y la de Sinopharm cumple por lo menos la valla básica, ¿no? Que es superar más o menos el 85% de eficacia. Entonces, estamos en el rango adecuado. Ahora, de que la vacuna causó efectos adversos, eso es algo que se espera de una persona por cada 100.000. Entonces, hay muchas cosas que evaluar en ese sentido y lo consideré pertinente ponerte inmunizaciones porque como personal de salud que me estás escuchando, deberíamos tener nuestro calendario de vacunación actualizado, ¿no? Sobre todo ahora que poco a poco van a romperse los candados de las enfermedades reemergentes, ¿no? Porque así como se escuchó hace unos meses que reemergió Corynebacterium difterae, ¿no? La agente causal de la difteria en una niña en el 2 de mayo. Posteriormente van a haber otros tipos de casos, porque la gente va a volver a encuartelarse con la cuarentena. Entonces, hay que tener una previsión o una visión a futuro. Y la visión a futuro es que debemos estar con todas nuestras vacunas completas para evitar ser un reservorio que pueda generar algún tipo de pasaje de las mismas a nuestras familias. Entonces, es básica, es una barrera propiamente que debemos tener en cuenta, ¿no? Por eso lo he citado aquí, ¿no? Barreras protectoras físicas que todos conocemos, más las inmunizaciones. ¿Cuál es el propósito del segundo pilar de la bioseguridad, el uso de barreras? Minimizar las infecciones, o por lo menos minimizar el riesgo de adquirir una infección severa. Prevenir la transmisión directa desde el reservorio que es el paciente infectado y evitar las enfermedades, la propagación de enfermedades infectocontagiosas que puedan hacer algún tipo de daño o amenazar la salud del personal, ¿no? La vida del ser humano que trabaja en los nosocomios. Porque para muchos es muy fácil irse a una fiesta, a una reunión familiar, amigos en Navidad, Año Nuevo, pero ¿quién va a llevar en sus hombros la carga de toda esa nefasta incredulidad, ¿no? Esa incredulidad que existe en la sociedad de malas conductas, malas praxis, con cero distanciamiento social, con cero uso de mascarilla? ¿Quién se lleva todo el remanente de esa falta de conciencia social? Nosotros, el personal de salud. Porque después el personal de salud tiene que multiplicarse, tiene que sobreexigirse, hacer una, dos guardias seguidas, hasta tres guardias. No está permitido, lógicamente, pero por debajo de la mesa todo se puede. Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿ya? El uso de barreras, tenemos tres tipos de estándar de barreras que debemos conocer. Las que son evidentes son las barreras físicas, que nunca deben faltar. Al momento de entrar a un servicio determinado, tendremos el uso adecuado de guantes, mascarilla, anteojo, delantal. Debe haber un mameluco, de repente algún tipo de equipamiento de bioseguridad descartable. Esas son las barreras físicas. Las barreras químicas, estamos hablando de las barreras que nos permiten, mediante agentes químicos, eliminar cierto grado de contaminación, ¿no? Tenemos el lavado de manos como la piedra angular de la bioseguridad, la desinfección y la esterilización, que son dos conceptos muy separados y diferentes de lo que popularmente lo conocemos. Y la barrera biológica viene a ser los agentes inmunizantes que deberíamos tener en nuestro repertorio sanguíneo, ¿no? En nuestra serología deberíamos tener ese tipo de barreras inmunológicas. Hablemos de las barreras protectoras. En cuanto a las barreras físicas, el uso de mascarilla, guantes, tapabocas, cubrebocas o de repente respirador es un estándar A1 en la actualidad. Pero hay diferencias entre uno y otro tipo de equipamiento. Si yo hablo de una mascarilla de triple tela quirúrgica, o de tres capas, la mascarilla clásica quirúrgica es muy diferente a un respirador. Y ese respirador es muy diferente, si es un respirador N95, es un diferente a un respirador de la línea 3M, ¿no? De la línea 3M, el respirador industrial con cartuchos, que los cartuchos te van a durar en promedio algo de 1 a 2 meses o hasta 3 meses si no le das un uso continuo y que se van a intercambiar los cartuchos, ¿no? Por ejemplo, respirador 7503, 7511, 7511, 7509, que son respiradores que se utilizan en la actualidad, ¿no? Tengo colegas en Sabogal, en otros hospitales negreros que usan esos respiradores. En SAMU mismo una compañera utiliza también esos respiradores, ¿no? Entonces son de uso estandarizado para el contexto actual. Importante barrera física, la barrera respiratoria, porque si no hacemos un filtro respiratorio, el patógeno entra por vía respiratoria tan sencilla ni tan fácil. No solo el SARS-CoV-2, ¿no? También entra el neumococo, también entra Haemophilus influenzae, también puede entrar enfermedades
prevenibles, ¿no? Desde la difteria, el sarampión, hasta la influenza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. En las barreras físicas también están todo lo que es el equipo de EPP, ¿no? El equipo de protección personal. En las barreras químicas tenemos el uso adecuado de antisépticos y sus análogos en algunos casos, ¿no? El favorito de todos porque prácticamente es un germicida a gran escala, ¿no? El amonio cuaternario. El amonio cuaternario, la clorhexidina. Ah, pero el amonio cuaternario de quinta generación, ese sí mata todo, ¿no? La clorhexidina, que es un antiséptico común de uso, proporción de 2 y 4%, ¿no? Cuando hablamos de jabones, solución líquida y solución espuma, para hacer el adecuado lavado de manos. Y si hablamos de antisépticos de clorhexidina, bueno, existe también colutorio, ¿no? Presentación de 0.015% y de 0.0005% para hacer enjuagues bucales y tener asepsia en la boca después de un acto quirúrgico o de algún procedimiento odontológico. También existe la clorhexidina súper diluida en esas presentaciones, ¿no? Aunque lo más utilizado en el hospital es encontrarlo en espuma o encontrarlo en jabón líquido, ¿no? Que es un excelente antiséptico de las manos, ¿no? Para hacer lavado de manos clínico. El alcohol que está muy estandarizado en la actualidad, base alcohólica de 60% a más efectiva, 60% a menos no nos sirve, así de sencillo. Proporción de alcohol adecuado para superficies inorgánicas, te hablo, por ejemplo, no sé, un termómetro, mi celular, un lapicero, el dinero, 96%. Si hablamos de alcohol propiamente de 70%, nos sirve para superficies orgánicas, ¿no? Cuando yo me refiero a superficie orgánica, me refiero a la piel. Ya, y básicamente es la diferencia por la concentración. Sé que el llamamiento matemático te va a decir, ¿no? 96% es más concentrado, es mejor. No necesariamente. ¿Por qué no es necesariamente mejor el de 96%? Porque como está más concentrado, las moléculas están más juntas. Al estar más juntas, las moléculas van a luchar por el espacio y van a chocar unas contra otras y van a salir disparadas. Esto quiere decir que el alcohol de mayor concentración se evapora más rápido. Si se evapora más rápido, nos sirve para algún tipo de superficie que no requiera una larga asepsia, ¿no? Como por ejemplo las superficies del celular o de algún elemento inorgánico, inanimado, un fomito, ¿no? El dinero, por ejemplo. Pero si hablamos del alcohol de 70 grados, al estar menos concentrado, las moléculas están más libres y no hay tanto potencial de fuerza de evaporación. Entonces, como no tiene tanta evaporación, dura más en el lugar y es perfecto para hacer la asepsia de la piel. ¿Ya? Diferencia entre alcohol de 70 y alcohol de 96. Y en serio, el alcohol yodado es para curación de heridas pequeñas, de heridas menores. Tiene 50% de alcohol, 50% de yodo, povidona, y se usa para ese tipo de procedimientos, ¿no? Inclusive para asepsias quirúrgicas también se utiliza, ¿no? Alguna asepsia quirúrgica que se vaya a hacer una punción, de repente se va a hacer algún tipo de procedimiento, se utiliza el alcohol yodado, ¿no? Que ya está, no está en tanto uso, pero para eso existe mejor el yodo povidona, ¿no? Presentación de 7.5 y 10%. Mejor calidad antiséptico en el sentido, ¿no? Como un estándar gold en el acto prequirúrgico o en la curación de algunos tipos de heridas. El jabón, que ya te había mencionado, todos estos elementos que te he mencionado rápidamente cumplen la función de hacer una barrera química, ¿no? Que eliminen contaminantes, residuos que hemos adquirido durante la exposición. Y finalmente las barreras biológicas que vamos a hablar brevemente después, ¿no? Que son básicamente los inmunológicos, ¿no? Las vacunas. Barreras físicas, como te había detallado, la importancia adecuada del uso del mandilón que nos dan en un kit, ¿no? El kit va a ser propiamente descartable pantalón y chaqueta y también un mandil de resguardo que está por fuera. Ahora, nótese que debe haber una especie de cerradura, por decirlo así, o un sello hermético entre los guantes y la parte protectora, ¿no? La parte de la bata protectora. Este sello hermético nos permite hacer un circuito cerrado y evitar contaminar la parte interna, que es en contacto con nuestro cuerpo. Aparte de ello, tenemos en la actualidad agregado el uso de la mascarilla facial, ¿no? La mascarilla facial que tiene un pequeño vacío legal que pocos se han dado cuenta de repente, ¿no? Muchos de repente tienen su mascarilla facial así. Y esta mascarilla facial tiene un punto débil. El punto débil es que acá tiene una abertura que colinda con la frente y la parte externa de la mascarilla. Esta abertura que está por acá permite tranquilamente que si hay una difuminación de aerosoles se pueda ir al rostro. Entonces, la mascarilla o pantalla facial no sirvió. ¿Qué deberíamos usar? Una mascarilla o pantalla facial que tuviera un protector, ¿no? En forma media curva, que aísle la frente y la parte superior frontal, ¿no? Propiamente, eso sería lo ideal.
También tenemos en este tipo de barreras físicas el uso de guantes adecuados, lentes o anteojos, botas y el kit propiamente de bioseguridad, ¿no?, que viene propiamente en el hospital. Las barreras físicas van a variar dependiendo del servicio donde te encuentres, ¿no? En emergencia es donde más precaución deberíamos tener. ¿Por qué? Porque el riesgo biológico es elevado, ¿no?, sobre todo los fluidos de precaución universal. ¿No? Fluido por excelencia de precaución universal, la sangre, ¿no?, la sangre en todos sus derivados. Y todo fluido que provenga de una persona enferma, ¿no?, desde el esputo con sangre, ¿no?, que es la hemoptisis, hasta algún tipo de secreción que provenga de la persona de manera directa. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Los dispositivos de bioseguridad, ¿sí?, los que son las barreras protectoras, en el calor pueden provocar sofocación. En algunos casos pueden provocar, si no hay una buena hidratación, y vas a estar 12 horas con el indumental puesto, por decirlo así, puede provocar episodios leves de deshidratación o malestar corporal. En todo caso, hay que tener cuidado, ¿no?, el uso adecuado de las barreras protectoras, sobre todo ahora que viene un clima mucho más fuerte en el sentido del calor, ¿no? En el servicio de cirugía, las protecciones también son máximas, ¿no? Ya se busca utilizar un gorro aparte de la pantalla facial. El riesgo biológico también sigue siendo elevado por la exposición continua a fluidos de tejidos que están siendo diseccionados, ¿no? Cuando uno tiene un tejido diseccionado, va a tener en cuenta de que el fluido va al aire. Entonces, por contaminación de fluidos, secreciones y otro tipo de elementos biológicos, debe tenerse todas las barreras de bioseguridad en base a un ambiente que esté aséptico en ese sentido, ¿no? Manipulación de equipos estériles siempre con guantes, ¿no? Estéril toca estéril, no podemos tocar con la mano limpia cualquier equipamiento biomédico. En sala de expulsión también hay un riesgo elevado biológico, contaminación de fluidos y secreciones, y la necesidad también es mantener la asepsia en cada paso. Desde el momento en que nos ponemos el equipamiento de protección personal hasta el momento en que lo sacamos. Hay una forma, un modus operandi que nos va a decir en qué tipo de tiempo nos debemos sacar cada aditamento. No es simplemente cambiarnos la ropa y volvernos a poner la ropa. Tiene una forma que ahorita vamos a ver con imágenes. Bueno, eso rápidamente lo que es barreras físicas. Las barreras químicas, como habíamos mencionado, el uso de antisépticos, comenzamos por el lavado de manos. ¿Cuál es el lavado de manos más utilizado y el que supervisión siempre viene a jalarnos la oreja diciéndonos cuáles son los pasos, cuánto dura? Clínico, ¿ya? El lavado clínico que debe durar de 40 a 60 segundos. El lavado clínico no solo es agarrar el antiséptico, remojar la mano, no, tiene una serie de pasos, que son 11 pasos en total. No lo digo yo, no lo dice el MINSA, lo dice la OMS, lo dice la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Lo más importante que uno debe tener en cuenta al momento de hacer lavado de manos es hacer que genere espuma, porque la espuma lo que va a hacer es actuar como un agente tensoactivo exfoliante y permite que los microorganismos que están adheridos a la epidermis resbalen con ayuda del agua. El agua más la lavaza del jabón hace que el microorganismo se resbale y se vaya propiamente a la grifería, ¿no?, al cáliz. Ahora, otro mecanismo eficiente de lavado de manos es que la espuma del jabón, sobre todo cuando tiene un potencial antiséptico, un ejemplo, clorhexidina, o triclosán en baja proporción, ¿no? Sé que el triclosán ya no se debe usar, pero hay que decir la verdad, en algunos nosocomios todavía siguen utilizando triclosán, ¿no? Se ha demostrado, ¿no?, la Sociedad Española de Dermatología ha demostrado que el triclosán puede ser cancerígeno, sin embargo, nos seguimos lavando la mano con él. ¿Por qué pasa eso, licenciado? Bueno, habrá que pedir explicación por qué MINSA sigue comprando botellas con triclosán de proporción baja, ¿no? 0.030%, 0.025%, pero igual es triclosán. Bueno, tanto el triclosán como la clorhexidina, más la clorhexidina en ese sentido por ser más eficiente y no tener ningún tipo de estudio en contra, tienen el potencial que cuando forman la base o utilizan de manera concurrente para el lavado de manos, desintegra las proteínas periféricas de los virus. Sobre todo se ha visto que es eficiente desintegrando las proteínas, esas spike, esas proteínas en espiga del coronavirus. Sí, el triclosán y cualquier jabón que tenga potencial antiséptico o que diga que es antibacterial, logra hacer la desintegración de las proteínas periféricas spike del coronavirus. También es eficiente contra el SARS-CoV-2-19. Entonces decimos que el lavado de manos es la medida más importante, más eficiente, más económica, para cualquier tipo de prevención de enfermedades nosocomiales o de infecciones nosocomiales. Sin embargo, la realidad
de que los estudios nos muestran es que lamentablemente el personal de salud no se lava las manos. 50% del personal de salud no cumple con los criterios GOLD, los criterios estándar de bioseguridad y asepsia dentro de su servicio, sea porque se confían, sea porque no les da el tiempo, es otra razón que argumenta, o sea porque se les olvida, entre comillas. Entonces, la falta de adherencia a esta práctica, ¿ya?, generalmente se ve en el sexo masculino. Entonces, ¿cómo decir que los varones no se lavan la mano tanto en relación a las damas? En el caso de las profesiones, en el primer lugar se lo lleva el área médica y, bueno, en segundo lugar vienen las enfermeras. Lamentablemente es la triste realidad. La carga laboral es la que también influye mucho, ¿no? Imagínate tener, ¿no?, en el caso de nosotros de enfermería, un piso con 20 pacientes, con 25 pacientes, con 30 pacientes, ¿no? Es algo complicado, ¿no? Si bien es cierto, nos repartimos con otra enfermera mitad y mitad. Imagínate un piso de 28 pacientes, 14 para ella y 14 para mí, estamos tranquilos, ¿no? Un servicio de hospitalización estándar. Hay días en que de repente la colega se enfermó, no vino, por X motivos, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos de tener todo el trabajo nosotros. En ese sentido, la carga laboral hace que sea difícil, ¿no?, difícil hacer que estas costumbres sean prevalentes, pero es importante tenerlas en cuenta. Momentos específicos de lavado de manos, 5 momentos, ¿ya?, antes de que toques al paciente, antes de realizar la tarea que tengas que realizar con el paciente, sea una tarea limpia o aseo. Después de que has tenido riesgo de exposición a los líquidos corporales o ha habido algún tipo de aerosolización del mismo. Después que has tocado el paciente y después que has tocado el entorno del paciente. ¿Ya? Porque estar en el entorno del paciente, así no toques algo en específico, ya te hace contaminada o contaminado solo por estar en el ambiente. Porque el paciente, lógicamente, respira, estornuda, tose, bosteza. En algunos casos, trata de hablar, ¿no? Pero siempre hay exhalación de aliento. Entonces, hay esa cautela que debemos tener, ¿no? Porque cada carga bacteriana o viral se va a liberar por vía respiratoria de una manera muy eficiente. Y el hospital, como es un lugar relativamente aglomerado, ¿no?, si hablamos del MINSA, entonces la carga bacteriana viral no solo viene de una fuente, sino de múltiples fuentes, ¿no? Hay que tener en consideración eso. Los cinco momentos específicos de lavado de manos, según el criterio del Ministerio de Salud del año 2016 en Ávila. Recuerda que el lavado de manos es la piedra angular de la bioseguridad, ¿no? Es aquello que nos da propiamente la base para hacer una atención adecuada. Una atención adecuada con protección hacia mi paciente y protección hacia mi persona. ¿Cómo lavarse las manos? Te había comentado que son 11 pasos para hacer un lavado de manos eficiente, ¿no? Estos son los 11 pasos que los ha instaurado la OMS y que se logran ver en cualquier servicio. En todos los servicios tenemos pegado, ¿no?, una especie de lámina donde nos enseñan el lavado de manos. Es importante decir que comenzamos abriendo el caño, humedeciendo las manos, tomando el antiséptico propiamente, utilizamos palma con palma, interdigital, anterior con posterior, posterior con anterior. Propiamente frotamos el dorso con los dedos de una palma y los dedos de la otra mano con el dorso de la otra mano. Utilizamos la limpieza específica del dedo pulgar, paso número 6. 4 dedos, ¿no?, 4 o 5 dedos que van a frotarse de manera circular en la palma, el otro como haciendo una exfoliación forzada de las uñas. Y finalmente en el 8 enjuagamos, nos secamos las manos en el paso 9 y con la toalla o papel que hemos, ¿no?, o papel toalla que hemos lavado la mano, cerramos el caño y finalmente nuestra mano está limpia para atender. Recuerda que son 11 pasos, son de 40 a 60 segundos, lo ideal, ¿no?, lo ideal. Ahora, la pregunta de oro, ¿será lo mismo lavarme la mano que hacer algún tipo de fricción antiséptica con una base alcohólica? ¿Será lo mismo hacer ese tipo de desinfección de manos propiamente? Y la verdad que tienen cierta particularidad, ¿ya? El lavado de manos es eficiente por arrastre y químicamente hablando, ¿no?, por la solución que tiene potencial bactericida, ¿ya? Pero la desinfección con alcohol gel no reemplaza el lavado de manos, ¿ya? Nunca la va a reemplazar, porque el lavado de manos, por lo que nosotros lo veamos, será siempre más eficiente que la fricción simple con una base alcohólica. Sobre todo en la actualidad, el lavado de manos es mucho más eficiente, pero a veces, como no hay agua, preferiblemente a que hagas la fricción alcohólica a no hacer algún tipo de criterio de limpieza, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. Para la realización de este procedimiento es imprescindible que las manos no estén visiblemente sucias, porque si están visiblemente sucias, mejor nos lavamos la mano, ¿ya?
Debe durar la fricción con base alcohólica en promedio de 20 a 30 segundos. Es el promedio que debería durar. Desinfección es un término que se logra confundir mucho con lo que es la esterilización, ¿ya? Cuando hablamos de la desinfección, estamos hablando del uso de desinfectantes. Ahora, usted me mencionó hace unos momentos, licenciado, antisépticos. ¿Cuál será la diferencia entre antiséptico y desinfectante? El antiséptico, por lo general, lo utilizamos en algún tipo de tejido orgánico, ¿no? O en algún tipo de superficie orgánica, por decirlo así. En cambio, el desinfectante se utiliza en algún tipo de elemento inanimado, ¿no? Un ser abiótico, ¿no? Cuando hablamos de un ser abiótico, me refiero de repente a unas pinzas McGill, o de repente una tijera de mayo, o de repente algún estetoscopio, o algún broncoscopio, ¿no? En ellos se utiliza ese tipo de elementos, lo que son los desinfectantes. De repente alguna mesa que está con algún tipo de manchado, ahí se utiliza algún tipo de desinfectante. Tres tipos de desinfectante, según el nivel de o la capacidad de destrucción de los agentes bacterianos o biológicos. De alto nivel, de nivel intermedio y de nivel bajo. De alto nivel, ya vamos a tener propiamente a lo que son los derivados del cloro, ¿no? Por ejemplo, el hipoclorito, ¿no? El hipoclorito de sodio, que se utiliza mucho en la actualidad, sobre todo cuando diluimos adecuadamente. Muchos se quejan de que el alcohol está caro y que por eso no utilizan el alcohol. Bueno, para ellos tengo la noticia que existe la proporción de dilución adecuada de 1 por 10 partes del cloro, del hipoclorito que usted compra, lejía, no sé, sapolio, no sé, cloros, etc. Si usted diluye bien eso en concentración de 0.5%, usted elimina cualquier tipo de elemento que tenga contacto con el cloro, diluido obviamente, ¿no? Basta que sea un contacto de 5 minutos y ya está muerto lo que tenga en lo que toque esa solución. ¿Cómo se hace la dilución? Si yo te digo que es 10 a 1, o sea, de 10 partes por una parte. Una parte de agua, disculpe, una parte de cloro y 10 partes de agua. Si es de esa mecánica, para que salga una solución relativamente concentrada de 0.5%, que es muy eficiente porque tu lejía está en proporción de 5 a 7% de concentración. Entonces jamás utilizaremos el hipoclorito directo, ¿no? Siempre se diluye. Sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Quiero preparar un litro de cloro. Si quiero preparar un litro de cloro, es aproximadamente 87 punto tantos mililitros de cloro y el resto lo combino con agua. Pero para no hacernos problemas, 100 mililitros de cloro más 900 mililitros de agua. ¿Cuánto es mi solución final? Mi solución final es de 1000 mililitros, o sea, un litro. Ahí yo ya tengo en esa solución una proporción de 10 a 1. Relativamente 10 porciones de agua y una porción de cloro, ¿ya? Esa es la forma en que se va a hacer la proporción adecuada para tener una solución de 0.5% de concentración. Relación de parte por 10 a 1. ¿Ya? Si usted lo logra combinar 100 mililitros de cloro más 900 mililitros de agua, tenemos 1000 mililitros de solución final, que es hipoclorito diluido. Eso desinfecta, no sé, tu bolsa de pan, de repente tu bolsa de mercado, tus hortalizas, algunos vegetales. Lo que venga de la calle, ¿ya? Lógicamente no desinfectes tu ropa porque lógicamente se va a despintar, ¿no? Pero es una solución amigable en el sentido de que te va a evitar una gastadera de dinero en comprar alcohol, ¿no? Porque el alcohol ahora, que estamos ya propiamente a puertas de la cuarentena, la segunda, va a comenzar a subir, ¿no? Pero es bueno tener nuestros pequeños ventajas, ¿no? Para eso es que tratamos de ver este tipo de soluciones alternativas. La desinfección de nivel intermedio va a inactivar, por ejemplo, bacterias fuertes, ¿no? Como el ácido alcohol resistente, la micobacterium tuberculosis y formas vegetativas de algunos virus y hongos, por no decir la mayoría. Aplicables a instrumentos, ¿no? En este caso podemos tener, por ejemplo, las soluciones a base de alcohol. Pero, licenciado, usted me dijo que el alcohol era un antiséptico. Claro, es antiséptico y también es desinfectante, ¿no? Me sirve para ambas funciones. Antiséptico porque lo uso en las superficies orgánicas, ¿no? En mi piel, por ejemplo, y tiene potencial desinfectante si es que lo utilizo para limpiar algún tipo de instrumento, ¿no? Pero obviamente no es una desinfección de alto nivel, sino un nivel intermedio. Y desinfección de bajo nivel, donde no va a haber una destrucción de esporas, ¿no? Pero va a haber algún tipo de barrido o arrastre de los cuerpos que puedan tener potencial contaminación, ¿no? Los elementos que puedan contaminar propiamente. Acá tenemos las soluciones a base de clorhexidina, ¿no? Y también algunas soluciones a base de amonio cuaternario. Y la esterilización, que es por tres tipos, de manera general, por óxido de etileno,
que es por donde vienen la mayoría de instrumentos, o de, por ejemplo, jeringas, agujas, guantes, esterilizadas por óxido de etileno, por calor húmedo y por calor seco, ¿no? Vamos a tener en estos tipos de elementos, por ejemplo, calor seco, ¿no? Lo que llamamos estufa, horno, ¿ya? Pupinel va a tener propiamente la capacidad de hacer esterilización de gasas, apósitos, torundas, etc. ¿No? Y en calor húmedo ya lo que es autoclave, ¿no? Utilizando agua propiamente, ya tenemos para desinfectar otro tipo de elementos, ¿no? Acá podemos, los que no son metálicos, ¿no? Porque los metálicos lógicamente se van a comenzar a oxidar, ¿no? Muy bien. Y finalmente las barreras biológicas, ¿no? Donde tenemos los agentes inmunizantes. De hachazo, sí, lo que debemos tener en cuenta, las vacunas por excelencia, aparte que yo sé que estás buscando la vacuna del COVID, pero las vacunas por excelencia, la vacuna neumococo, ¿no? Que debería aplicarse en teoría una vez cada 10 años. Recomendación, la vacuna que tiene el MINSA no es una vacuna de neumococo 100% eficiente, en el sentido de que tenga todas las cepas posibles de neumococo. Hay marcas, si usted lo puede buscar en internet, ¿no? Que tiene más o menos 23 cepas protectoras de neumococo, porque el neumococo tiene diferentes tipos de cepas que nos pueden colonizar. Entonces la vacuna del MINSA nos protege contra algunas cepas, pero si usted quiere una vacuna que tenga mejor performance y le proteja por más cantidad de familia de cepas, ¿no? Tenemos la Neumo 23, que es una vacuna que te protege 10 años más o menos 23 cepas diferentes de neumococo. ¿Ya? Con que la apliques una vez cada 10 años estamos bien. Ahora, acá ocurre una injusticia. El Ministerio de Salud recomienda el neumococo para los menores de 5 años, lógicamente población de riesgo, ¿no? Propiamente lo que es las enfermedades integrales de la infancia nos obligan a hacer que nuestra población de riesgo siempre sean los infantes, lógicamente por su grupo etario que es mucho más dependiente, y en el adulto mayor, ¿ya? Pero en el adulto mayor existe este vacío legal. Usted va a aplicar el neumococo en el adulto mayor solo una vez, o sea, persona mayor de 60 años solo una vez se puede aplicar el neumococo del MINSA. Pero acá yo te digo y te explico, y la norma lo dice, una vez cada 10 años. Ahora, ¿por qué el MINSA dice que solo le aplique una vez al adulto mayor? Porque probablemente de esos 60, 70 años, bueno, la mayoría no logra cumplir ese tipo de grupo de edad, ¿no? Además, también así ahorramos en ese sentido un poco de recurso económico, ¿no? Porque hay que ver el riesgo-beneficio. Siempre hay ese riesgo-beneficio en lo que es compra de insumos, ¿no? Por ejemplo, en el mercado existen vacunas muy buenas, pentavalentes, muy buenas de tipo hepatitis B, o la DTPA, ¿no? Con la parte acelular del componente pertusis, o la DPT, entre otras más, ¿ya? De buenos laboratorios, ¿no? Sanofi Pasteur, Sanofi Aventis, a veces Bristol. El problema es que el Estado no, mayormente no le compra esos laboratorios grandes que hacen productos de buen performance. ¿Sabes de dónde son la mayoría de vacunas que nos da el MINSA? Son de origen, son importadas de la India. Si nosotros vemos la cajita, nos ponemos a analizar las marcas, una gran cantidad de vacunas, por no decir un poco más de la mitad, si nos vemos por la marca, son de la India. ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir que sean malas, ¿eh? Pero hay vacunas mejores. Hay vacunas mejores. De repente les será costo-beneficio, será beneplácito para ellos comprar ese tipo de elementos, pero hay que analizarlo con uñas, ¿no? Porque muchas vacunas, en algunos casos, tienen porcentajes relativamente notables de timerosal, ¿no? Y cuando yo te digo timerosal, me refiero a un compuesto derivado del mercurio, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre informarnos, ¿no? Siempre actualizarnos. Bueno, otra vacuna necesaria, la DT, ¿ya? Esta es imprescindible porque siempre hay accidentes como soportantes, ¿ya? Es indiscutible eso. Sí o sí, ¿quién no ha tenido algún accidente por concurso cortantes en el servicio o algún tramo de su carrera? Y si no lo has tenido, de repente lo tendrás, muy probablemente es algo común, no nos sintamos mal. Errar es humano, equivocarse es parte de la práctica. No todo puede salir perfecto a la hora, en el momento indicado. Hay cosas que a veces no se prevén, accidentes que uno no ve venir. Entonces, nuestro estándar siempre es tener nuestras 3 dosis de T para tener cuidado en que pueda haber algún tipo de síndrome de tetánico, ¿no? Población normal de vacunación, población que esté en riesgo, como personal de salud, estudiantes de ciencia de la salud de diferente tipo, que esté en el rango de 15 a 59 años. ¿Sí? Se aplica una dosis intramuscular, el músculo deltoides del hombro, proporción de 0.5 centímetros cúbicos que se va a dar, ¿no? La segunda dosis va a estar después de la primera, 2 meses después de la primera, y la tercera dosis 6 meses después de la primera, 6 meses después de la primera. La gestante siempre se aplica la DT por encima de las 20 semanas de gestación. ¿Sí?
más o menos solo dos de test cada 2 meses, perdón. Y la vacuna hepatitis B, que también es muy importante, no solo se transmite por vía sexual, también por vía de accidentes confusos cortantes. 3 dosis vía intramuscular que nos protegen toda la vida, ¿eh? 3 dosis intramuscular nos protegen toda la vida. Y bueno, la vacuna SR, que es la vacuna opcional, sarampión rubiola, en el adulto o en la persona que sea mayor de 5 años, ¿eh? Una sola vez, también para toda la vida. Procedimiento de colocación, ¿no?, de la mascarilla. Vamos ahora con los protocolos de puesta. Hay que tener en cuenta que antes de colocarnos la mascarilla debemos tener una asepsia o por lo menos algún tipo de higiene en las manos. Si no hay base alcohólica con la cual hacer nuestra asepsia de manos, hacemos el lavado de manos convencional, como debe ser con agua y jabón. Luego de ello, recién agarramos el equipo o la mascarilla que nos tengamos que poner. Importante, si vas a comprar tu mascarilla en la calle, ten mucho cuidado. Porque ¿qué se está viendo? Se está viendo que las personas que están comprando o que están vendiendo en la calle para meter las mascarillas dentro de la bolsita, ¿qué es lo que hacen? Soplan. Soplan, la bolsa se infla y luego meten los elementos. Es el mismo principio que utilizan cuando, por ejemplo, van a llenar las habitas, el maní, ¿no?, que a veces uno ha comprado. Lo mismo, inflan la bolsa con toda su carga bacteriana y viral, se va a la bolsa y luego hacen el llenado de lo que quieren llenar dentro, ¿no? Por eso siempre la indicación, no hay que consumir esos elementos de preferencia, ¿no? Lógicamente ahora con mayor razón. Evitamos tocar la mascarilla mientras lo usamos porque se logra contaminar fácilmente. Y se reemplaza la mascarilla siempre que se pueda, que esté húmeda o visiblemente sucia. Ahora, la mascarilla no es para que la reutilices, ¿ya? Y acá salió un tema muy bonito de tesis. El impacto ambiental que va a tener toda la sobrecarga de elementos de bioseguridad desechados en el ambiente. Imagínate, ¿no? Nadie está haciendo algún análisis sobre ello, pero sería importante tener un análisis sobre ello, ¿no? Pasos para colocar el equipo de protección personal, ¿ya? Comenzamos por esto. Nos retiramos todo aquello que no debe estar con nosotros. Restricción de lo que son elementos que nos puedan formar carga bacteriana o la puedan guardar. ¿Quiénes guardan y forman carga bacteriana por el uso prolongado en lugares donde no deberíamos sacarlo? Todo lo que son fomites, ¿no? Fomite contaminante, celular, el dinero, el reloj, el lapicero, la pulsera, el anillo, etc. Todo ello debe ser retirado. Luego de ello nos vamos a dirigir, ¿no? Esto de repente lo retiras en tu casillero, de repente, ¿no? Lo dejas a buen resguardo. Nos dirigimos a un lugar donde esté designado la colocación del EPP, ¿no? Hay un lugar siempre, específicamente. Si no es en tu vestuario, puede ser en un lugar que tengan acondicionado, ¿no? Reconocemos que el EPP está completo, ¿no? Nos colocamos primero el protector de calzado a las botas, si es que lo tuvieras. Realizamos nuestra higiene de manos, puede ser con agua y jabón o fricción alcohólica, cualquiera de los dos vale. Después colocamos el mandil, ¿ya? El mandil o el mandilón descartable. Agregamos al mandilón alguna pechera o delantal que se requiera. Después nos colocamos el respirador N95. Una vez puesto el respirador N95, comprobamos el sellado. ¿Cómo se comprueba el sellado de este respirador fantástico que en la actualidad está escaseando? Se comprueba haciendo una inspiración y expiración profunda. Si tus lentes se empañan, es porque el aire está saliendo. Ahora, muchos me dicen, licenciado, para los lentes tenemos que poner jaboncito para que no se me empañe el lente. Claro, no se empañe el lente, claro que sí. Pero cuando tú lo estás manipulando y estás afuera, lógicamente se te va a contaminar. El jaboncito podría ser una buena opción, pero no se te va a empañar los lentes si el respirador está bien puesto y tú controlas tu respiración. Si haces respiraciones profundas, sí se va a empañar, pero si haces respiraciones normales o tratas de hacer respiraciones normales, no se van a empañar los lentes. El respirador tiene la potencia por dos cosas. Primero, en los filtros que compone las capas que tiene el respirador. Y segundo, tiene potencia cuando hace un sello hermético con tu rostro. Todo que está sellado, todo elemento que se sella herméticamente a tu rostro, tiene potencia, una protección asegurada. Si no tenemos el sello hermético, con el rostro prácticamente no tenemos la protección esperada. Es por eso que yo difiero y muchas veces confronto a los colegas que utilizan mascarilla quirúrgica y encima se ponen el respirador, ¿ya? Yo confronto con ellos. ¿Por qué? Porque como te digo, la potencia del respirador está en que haga un sello hermético. Si no hace sello hermético, por ahí puede tranquilamente entrar cualquier tipo de elemento microorganismo, de cualquier tipo de microorganismo, ¿sí?
Bueno, una vez que usted se ha colocado herméticamente sellado el respirador a su rostro, colocamos el protector ocular y el escudo facial si es que lo tuviera. ¿Bien? Y finalmente el gorro descartable queda a la cubierta de la parte superior de la cabeza. Al final nos colocamos un par de guantes no estériles, ¿no?, debajo del mandilón para que haga un sello hermético con la manga del mandil y el guante propiamente. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando recibas tu equipo de protección personal debes de revisar la integridad del mismo, que no esté roto la bolsa y que esté en un adecuado estado, que no esté reutilizado. Es muy triste la realidad porque en muchos hospitales, no voy a decir nombres, estos equipos de protección personal, por lo menos la parte del mandilón, la parte de la bata o el kit de chaqueta y pantalón descartable, se ha reutilizado. No solo un día, no solo un turno, no solo una semana, con eso ya te dije todo. Sí, es terrible la carencia que hay, sobre todo en Minsa, ¿no? Es terrible. Muy bien, este fue el procedimiento cuando estamos poniéndonos propiamente todo el equipo de protección personal, el EPP. Cuando ahora nos vamos a sacar el equipo de protección personal. Nos dirigimos nuevamente a un lugar designado para hacer este procedimiento. Aseguramos que haya recipientes adecuados para hacer la segregación de residuos, ¿verdad? Porque nosotros en salud no decimos vamos a botar. Decimos hay que segregar adecuados los residuos, ¿no? Los residuos biocontaminados. La mascarilla N95 ya me duró un turno. Me la saqué y la voy a desechar. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero muchos, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer nuestra, entre comillas, desinfección de la mascarilla y volver a reutilizar, porque lamentablemente en algunos lados no llega, ¿no? No llega el EPP como Dios manda. Y bueno, en Emancipación ya se han acabado los respiradores N95, los de color turquesa, ¿no? ¿Dónde botaríamos una mascarilla N95 que ya esté utilizada? ¿Dónde la botaríamos? ¿Un tacho con bolsa negra? ¿Un tacho con bolsa roja? ¿Un tacho con bolsa amarilla? ¿Dónde lo botaríamos? A ver, quiero que alguien por ahí me responda. Alguien que esté full pilas por ahí. A ver, no se peleen, chicos. A ver, por ahí tenemos algunos compañeros, compañeras. ¿Quién podría responder? Ah, muy bien, un tacho con bolsa roja. Claro. Sí, porque ya se considera un elemento biocontaminado. Ya está biocontaminado. Como está biocontaminado, no puede ir un tacho de bolsa negra. Tiene que ir un tacho de bolsa roja. ¿Y por qué está biocontaminado? Porque tenemos roce directo con algún tipo de paciente o hemos estado en un lugar altamente contaminado, ¿no? El error más común, ay, a mi respirador N95 no tiene contaminación visible, no está con sangre, algo, ah, entonces lo boto en cualquier tacho, un tacho con bolsa negra, ¿no? Ese es el error más común que de repente muchos hemos tenido, ¿no? Pero siempre es bueno tener una segregación adecuada. Muy bien. Nos retiramos el par de guantes que han estado en contacto con los pacientes contaminados de manera muy cuidadosa. Realizamos nuestra higiene de manos. Nos retiramos el gorro si es que lo hemos colocado. La pechera y delantal descartable. El mandilón que tengamos. Realizamos la higiene de manos, ¿no? O con una base alcohólica. Con agua y jabón también es adecuado. Y luego nos retiramos lo que quede, ¿no? La mascarilla y la pantalla facial. Lógicamente, primero la pantalla facial, el escudo facial, y al final la mascarilla, ¿no? Una vez que nos hemos retirado todos los elementos, al final nos retiramos, si es que no colocamos, las botas. Realizamos una higiene de manos. Aquí sería muy adecuado, después de agarrar todos estos contaminados, una higiene de manos, pero con lo que es la limpieza con agua y jabón, ¿no? Agua y jabón. Este es el resumen de lo que hemos dicho. Ya textualizado para que lo tengan en cuenta. Nótese que al finalizar, siempre vamos a finalizar con un lavado de manos para tener adecuada asepsia, ¿no? Y control. Y acá hay algo interesante que mostrar en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya se está utilizando, ¿no? Ya hace varios meses, pero es una innovación, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de procedimiento invasivo, o de repente se busca hacer una intubación endotraqueal en parte del personal intensivista o emergencista, si requiere el caso, aunque ahora están rotando los emergencistas a intensivos, ¿no? Entonces, bueno, esto de acá es una caja séptica que nos permite tener cierto grado de protección. Acá se pone la parte de la cabeza del paciente, ¿no? El cuello de la cabeza del paciente, que esté un poco aislado, y nosotros hacemos el procedimiento que se tenga que hacer en la vía orofaríngea o de repente aspiración de secreciones o otro tipo de procedimiento, ¿no? Entonces,
algo que tenemos que tener en cuenta, una barrera física para evitar la aerosolización de partículas que son tan contaminantes y nefastas para nosotros. La enfermedad por coronavirus nos hizo tener más en cuenta que el EPP no es solo una necesidad, prácticamente es un estilo de vida en la actualidad. Y es un estilo de vida porque prácticamente es lo único que nos separa, la barrera física que nos separa de una infección y una probable muerte, ¿no? Porque este virus no distingue propiamente clase social ni sistema inmunológico. Por eso que en este mes de febrero ya han caído más de 5 colegas que tienen edades contempladas entre los 20 a 40 años, que no son personas propiamente con comorbilidad. Es lamentable, pero esa es la realidad. ¿Cómo quitarse el EPP? ¿Cómo ponerse el EPP? Los pasos que hemos mencionado de manera sincrónica, de manera más específica, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ya lo hemos visto. Ahora, algo importante y que debemos tener en cuenta es, según el nivel de atención que haya, ¿no? del personal de salud, hay que tener en cuenta estos tipos de alcances, ¿no? En todos siempre va a ir como un estándar el lavado de manos, ¿no? El uso de un material de protección personal puede ser una bata, y aquí es donde discrepamos muchos, ¿no? Porque el MinSA avala, por ejemplo, que en primer nivel de atención, centro de salud, puesto de salud, utilicen solo mascarilla de 3 pliegues quirúrgico. ¿Cuál es su aval? Su aval demuestra que los estudios, ¿no?, nos dicen de que como no hay un roce directo y constante con el personal, con las personas enfermas o el paciente enfermo grave, entonces solo amerita respirador, mascarilla de tela simple, esta es triple tela quirúrgica. Lo cual yo discrepo mucho. Y discrepo mucho, ¿por qué? Porque si bien es cierto, no hay un roce directo, ¿no?, de estar ahí con el paciente en cuidado intensivo o en emergencia, pero en primer nivel de atención, ¿no?, te hablo del nivel 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, sí hay roce con pacientes, tal vez no tan encarecidamente, pero igual hay un riesgo de exposición. Yo creo que deberían de replantear su política y hacer que todos, los personales de salud de cualquier nivel de atención, usen los respiradores N95. Sé que son 10 veces más caros, pero la inversión va a valer la vida de cada persona y va a evitar que haya un profesional menos que dé su vida de manera inmaculada por la inconsciencia social que abunda en este país. Lamentablemente, los protocolos benefician el pilar económico y no el pilar sanitario. Esa es la verdad. ¿Ya? También el uso de gafas y protector facial y guantes en todo momento. Hay que tener en cuenta el calzado de guantes, dos tipos de calzado de guantes, ¿ya? El calzado de guantes técnica abierta, que es la que ves aquí. Esta es la forma adecuada de ponernos los guantes sin tocar la parte interna del guante, porque cuando nosotros tocamos la parte interna del guante lo estamos contaminando. Vamos a tocar la parte de afuera, que va a estar en contacto con el paciente, y hacer este tipo de puesta de guantes. Para retirarnos, lógicamente, también vamos a tener en cuenta no tocar nuestro antebrazo, porque si tocamos el antebrazo nos contaminamos. En medida que se pueda, se va a tirar de manera enérgica, pero de manera adecuada, el guante hacia la parte contraria al cuerpo y se va a hacer una retracción para evitar contaminarnos, ¿no? Para retirar el segundo guante, se toma con el primer guante y se va a traccionar, ¿no? Se tracciona y se desecha de forma segura para evitar contaminarnos, ¿no? Calzado y retiro de guante es un estándar básico, un procedimiento esencial. Bien. Ya hemos hablado de bioseguridad, ¿ya? Primer tema cumplido. Creo que ya está muy claro lo que es la bioseguridad y los estándares que debemos tener en cuenta, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto al primer punto? ¿No? Que hemos visto la parte más esencial, la parte más sustancial, jugosa de bioseguridad. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Para continuar. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, continuamos. ¿Ya? Ahora, sí hay una pregunta por acá. Ya, perfecto. Colaboración de enfermería en lo que es el examen físico, ¿ya? Examen o exploración física. Bueno, dicho sea de paso, la exploración física es el método por excelencia del profesional para poder hacer una recopilación de los datos, ¿no? De los datos que el paciente tenga en cuenta, y ayudar a hacer un diagnóstico adecuado y obviamente un plan de cuidados que instaure nuestras intervenciones. El objetivo es dar una identificación temprana a cualquier signo y síntoma de complicación y establecer diagnósticos de enfermería que prioricen, ¿ya? Prioricen elementos que resguarden la salud del paciente, ¿no? Es que hay prioridades. Si el paciente está desaturando, pero de repente tiene una UPP que debo de hacer su curación,
¿Qué debo de priorizar? ¿Qué debo de priorizar? Obviamente la desaturación, ver por qué está desaturando. De repente es la postura, de repente se ha llenado de secreciones, de repente está sufriendo un proceso hipóxico derivado de una acidosis o derivado de alguna insuficiencia respiratoria. De repente la antibiótico terapia ha estado 3, 4, 5 días y no hay una respuesta, ha habido un fracaso antibiótico, ¿no? Hay muchas formas de ver una sola cosa, diferentes formas para poder dar un análisis. Entonces, el diagnóstico de enfermería va a ser adecuado en base a la priorización de problemas, ¿no? Se debe de planear con cuidado la atención en base a las necesidades específicas que el paciente demuestre. Lo que se ve es lo que se trata y lo que no se ve es lo que se investiga y a posterior se trata. La prioridad siempre es aquello que va a aquejar la vida del paciente en mayor medida. Esa es la prioridad. El equipo que yo voy a utilizar para la exploración física es variable, donde uno de las cosas bandera o no, elementos bandera que debemos tener en cuenta es el estetoscopio, ¿ya? También llamado fonendoscopio. Hay que reconocer sus partes: dos olivas, un tubo en forma de Y, ¿no? El conector que va dirigido a este elemento que nos permite hacer la auscultación, ¿no? La parte de abajo se llama diafragma y la parte de arriba se llama campana. La campana nos permite hacer auscultación de ruidos muy finitos y el diafragma nos permite hacer auscultación de ruidos mucho más sonoros, son mucho más fuertes, ¿no? Con la campana yo podría hacer una auscultación, por ejemplo, de ruidos fetales, ¿no? O ruidos cardíacos, y con el diafragma podría hacer una auscultación de pulmones o una auscultación a nivel abdominal, ¿no? Para escuchar ruidos hidroaéreos, ¿ya? Algo que no debe faltar, el termómetro. Puede ser digital, de repente un termómetro convencional, y un baumanómetro. El baumanómetro es básicamente el que está acá, mi mano izquierda, que antes se utilizaba con mercurio, ¿no? El mercurio va a subir ante la presión ejercida por una persona que logre hacer insuflación de esta perilla con esta válvula liberada, ¿ya? En la actualidad utilizamos el que está por acá, la mano derecha, ¿no? El de la izquierda se utiliza, pero no en muchos nosocomios, porque tiene mercurio y ciertamente es un tipo de contaminación a posteriori si es que el paciente o alguien rompe ese tipo de instrumento. Entonces, lo que se ve más es utilizar este tipo de elementos, que ya es un esfingomanómetro convencional, ¿no? Un esfingomanómetro convencional moderno que tiene un brazalete instaurado a una pequeña bomba de insuflación. Y esta bomba de insuflación tiene una conexión al brazalete. Ante la presión ejercida en la bomba de insuflación, el brazalete se comienza a inflar y comprime, ¿ya? Comprime la arteria, por ejemplo, la arteria braquial del brazo, y esa arteria comprimida ejerce una presión que va a ir por esta otra tubuladura, y esa presión va a lograr hacer estimular la bujía mediante un cambio de posición en el tiempo, cambio de posición en medida que vaya aumentando la presión, ¿no? Esa es la forma de hacer la lectura de la tensión arterial. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Un otoscopio, un oftalmoscopio, bajalenguas, una balanza, ¿no? ¿Qué importante es el peso, ¿no? Muchos dicen, el peso no es importante. ¿Qué voy a medir al paciente el peso? El peso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal, el peso se tiene que medir cada vez que se haga su hemodiálisis, ¿no? Se va a medir el peso en la hemodiálisis para ver el peso en seco y el peso del paciente, por decirlo así, cuando viene con todos los productos de desecho. Porque el paciente puede pesar 80 kilos, pero no se ha hecho su hemodiálisis hace 2-3 días, pesa 84 kilos, ¿ya? Entonces pesaba 80 kilos siempre, peso basal. Ahora pesa 84 kilos. ¿Qué pasó? ¿Comió mucho? No. Lo que pasa es que esos 4 kilos excedentes representan 4 litros que el hemodializador le tiene que sacar. En pediatría, también a cada rato utiliza la balanza para hacer el balance hídrico. Balance hídrico y pérdidas insensibles, cálculo de pérdidas insensibles en el neonato. Entonces, el peso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y en la actualidad, para ver el índice de progresión de catabolismo proteico o también algún déficit nutricional, ¿no? Para calcular el IMC, sobre todo en personas adultas o adultos jóvenes, ¿no? El IMC nos vale cuando hablamos de personas de 5 años hacia arriba. Hablamos de personas de 5 años hacia abajo, nos vale los parámetros de antropometría básica, ¿no? Peso de edad, talla de edad y peso talla. Esa es la diferencial que hemos tenido. Y el IMC, ¿en qué nos va o en qué se va a traducir? En el peso entre la talla al cuadrado, ¿no? Donde el IMC más de 40 ya es obesidad mórbida con riesgo cardiovascular elevadísimo.
Otro equipamiento que no debe faltar, nuestros guantes, ¿no? Que siempre son necesarios. Consideraciones que debes tener a la hora de hacer una exploración física. ¿Qué es lo que más el paciente puede referirnos a un examen físico? Lo que más nos preguntan. Lo que más nos preguntan es, ¿por qué me duele? Tengo un dolor. Eso es lo más, eso es lo que las estadísticas nos refieren, ¿no? Ahora, para que tú te acuerdes o tengas en noción qué debemos de tener en consideración del dolor, ¿no? Que es un signo señológico importante. Algunos le llaman el quinto signo vital, ¿no? Después de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura, el quinto signo vital para muchos autores es el dolor. Debes acordarte de la palabra alisia. ¿Qué significa alisia? La palabra alisia hace alusión a antecedentes, localización, intensidad, características, irradiación y algún agente atenuante y o agravante. Alisia. Si usted se acuerda de dolor, acuérdese de alisia. ¿Qué usted debe de preguntar? ¿Desde cuándo le duele? ¿Cuándo es que apareció este dolor? ¿Es un dolor que me acompañó de repente 5 o 10 años o es un dolor que vino de manera insidiosa, repentina y se instauró? ¿O fue un dolor que viene y va, de carácter pulsátil, por momentos viene y por momentos se va? La localización. ¿Dónde le duele y si es que hay algún tipo de irradiación? Localización y irradiación van de la mano. Las caracterizaciones. Tipo de dolor. Pulsante, tipo compresivo. Todo dolor que es compresivo, casi siempre, ¿no? Casi siempre, es algún tipo de dolor que se llama nervioso, ¿ya? Compresivo. En cambio, disculpe, el dolor pulsante casi siempre de tipo nervioso. Y el dolor compresivo puede ser por algún tipo de espasmo, ¿no? Algún tipo de espasmo visceral, por ejemplo. ¿Qué más debo de tener en cuenta? Si ha habido algún agente atenuante, un agente que sea agravante. De repente, ante las migrañas o ante una tensión fuerte, me duele mucho la cabeza y tengo un zumbido de oído. Ah, ya, se le está subiendo la presión arterial. O de repente el paciente te refiere que ante cualquier tipo de estímulo que le haga sentir nervios o un poco de ansiedad, siente que se va a desmayar y le duele mucho la cabeza o le duele mucho la vista, ¿no? Ese es otro tipo de atenuante agravante que pueda haber. Hay que tener en cuenta la mnemotecnia Alicia para acordarnos de la valoración completa del dolor, ¿no? Antecedente, localización, intensidad, caracterización, irradiación y atenuantes. Ahora, inspección. Primera pauta no invasiva, ¿ya? Primera pauta no invasiva que debemos tener en cuenta. La valoración no invasiva representa o está representada por 4 estándares. Primer estándar, lo que ves. Segundo estándar, lo que tocas. Segundo estándar, lo que puedes auscultar. Y cuarto estándar, lo que puedes percutir. Los 4 estándares, inspección, auscultación, palpación y lo que es percusión, ¿ya? Son 4 estándares que debemos tener en cuenta. Vamos por el primer estándar, lo que ves, la inspección, la observación, también dicho. La apreciación desnuda, el aspecto, el color, forma, tamaño, la consistencia, el movimiento, la superficie externa de la, y interna, así como el apreciamiento de la parte externa del cuerpo, ¿no? La cavidad propiamente, los conductos accesibles, ¿no? Con su comunicación al exterior. En esta primera imagen, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué significa poder mirar esto en un paciente? ¿Qué tenemos que tener en cuenta si vemos así a un paciente? Cuando uno ve a un paciente así a simple vista, piensa, de repente tiene algún tipo de daño neurológico, ¿no? Por eso es que los nervios están paralizados. Y no nos equivocamos mucho. Esto de acá viene a ser propiamente algo llamado epistótonos, ¿no? El epistótonos es una contracción involuntaria de los músculos torácicos abdominales que van a provocar esta posición, ¿ya? Los epistótonos van a estar caracterizados en las tetanias avanzadas. Ahora, ¿qué es una tetania? La tetania es la contaminación por el Clostridium tetani, bacteria anaerobia facultativa. Esta bacteria anaerobia facultativa, una vez que llega a los músculos, comienza a catabolizar las proteínas musculares y hace un degeneramiento, ¿ya? En los sistemas de conversión enzimática del músculo y provoca una contracción de los sarcómeros. Esta contracción sarcomérica va a establecerse, evidenciarse por esta contracción muscular súbita. Puede provocar parálisis de los músculos respiratorios y cardíacos. La persona con Clostridium tetani avanzado, bueno, con tétanos avanzado, va a tener en cuenta que puede sufrir paros cardiorrespiratorios, ¿no? Falla de miocardio o paralización del músculo diafragmático, automático, paro respiratorio, y después de 5 minutos, paro cardiorrespiratorio.
Entonces, tan solo con ver a esta persona podemos decir que esto es epistótono, ¿no? También existe una variante de ello que es el pleuostótonos, que es un poco similar en posicionamiento, ¿no? Solo con inspección que hemos sacado un cuadro clínico completo, en base simplemente a un análisis simple, a una valoración sencilla. Ahora, cuando tenemos una persona que tiene estas desviaciones, ¿no? Desviaciones a nivel de las vértebras torácicas, cierta desviación lateralizada, estamos hablando de una escoliosis, ¿no? Desviación lateralizada de la columna, sea por un mal posicionamiento, una mala postura, una enfermedad común ocupacional, ¿no? Y un degeneramiento común en la población en general, porque siempre sobrecargamos un extremo o un hemisferio en relación al otro. Siempre hay ese tipo de valencia, ¿no? Que se puede evidenciar en las personas, ¿no? Eso se llama escoliosis, desviación lateralizada de la columna vertebral. Ahora, en estos dos casos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que hay una desviación que hace sobreexigir, en este caso, en el caso número 3, en esta zona de la parte derecha, hace sobreexigir a las vértebras dorsales. ¿Ya? Hace sobreexigir y hace que se sobresalga. Sea porque hay una pésima postura, esta persona necesita un corrector de postura urgente, o sea de por sí porque las vértebras están debilitadas y comienza a achatarse. Es como que en los abuelitos también que vemos eso, ¿no? Y comienzan a encorvarse. No porque les guste, sino porque están comenzando a tener descalcificación y obviamente un atrofiamiento de todo el sistema musculoesquelético. Y los músculos cuando pierden fuerza tensil no tiran del hueso adecuadamente y la postura es inadecuada. Ese es el sustento porque a veces tenemos mala postura. El músculo no tiene fuerza tensil. ¿Y por qué no tiene fuerza tensil? Porque no hace una actividad física o porque no está con un buen volumen de masa muscular en la espalda, en el tórax, ¿ya? Y acá también tenemos una desviación interna de las vértebras lumbosacras, ¿ya? Una desviación interna porque va hacia adentro. En cambio acá la desviación es hacia afuera, es una desviación externa, ¿ya? Uno se llama lordosis y el otro se llama sifosis. Cuando hablamos propiamente de un proceso donde se va a degenerar la parte dorsal, las vértebras dorsales, que son 12, en parte las vértebras dorsales, se le llama lordosis. Y cuando hablamos de una degeneración que va hacia adentro, se le llama sifosis. Este es un proceso sifótico, proceso lordótico, ¿no? Lordosis, y este es un proceso de escoliosis. ¿Cómo lo hemos sacado? Simple inspección, nada más, ¿ya? Ahora, acá encontramos algo muy interesante, ¿no? Este es un paciente cardiópata que tiene una sintomatología ya que es congénita, ¿no? Que es el pectum excavatum. El pectum excavatum es una patología donde básicamente va a haber una inserción hacia adentro, ¿no? Del apéndice sifoides y el hueso esternón, o sea, la parte interna. ¿Cómo lo evidencias? Por una depresión muy evidente, ¿no? En la zona media. Esto se llama pectum excavatum. Solo se puede lograr hacer una intervención quirúrgica, romper costillas y hacer un restablecimiento de la caja torácica, ¿no? Es un poco complicado, por decirlo de esa forma. Ahora, en esta zona inferior, ¿qué es lo que podemos evidenciar? Vemos un abdomen ascítico, ¿ya? Esto de acá es líquido ascítico. El líquido ascítico va a surgir cuando el hígado colapsa, porque de repente comemos mucha grasa o tomamos demasiado licor, y la persona va a tener una prominencia a nivel abdominal, ¿no? Lo que popularmente algunos dicen la pancita chelera, pero en realidad no es que esté llena de cerveza, sino que está lleno de líquido hepático que no ha podido ser filtrado, ¿no? Porque la vena porta colapsó en la circulación y comienza a extravasar el componente líquido a la zona abdominal. Entonces, esto es lo que sucede. Esto es sinónimo de una insuficiencia hepática, ¿ya? Posible pancreatitis a largo plazo. ¿Cómo se va a lograr resolver este tipo de cuadro, ¿no? Esta ascitis. Se utiliza algo llamado una paracentesis, ¿no? Para poder hacer algún tipo de drenaje exógeno, una paracentesis, que puede lograr hacer que salga el exceso de líquido ascítico en promedio de 4 litros hacia arriba, ¿no? Entonces, este proceso se llama ascitis, ¿ya? Para ponerlo ahí. Ahora, en esta persona, ¿qué podemos ver? Podemos ver que tiene un patrón como que de alas de mariposa a nivel de los pómulos, ¿no? A nivel del hueso, a nivel de los pómulos, puede verse como un patrón, como si fuera hueso esfenoides, parecido, ¿no? Parecido a un patrón de alas de mariposa, ¿no? A nivel de los huesos cigomáticos, ¿no? A nivel de los huesos cigomáticos se logra ver un patrón como alas de mariposa.
Estos son por cambios de la hormona melanina, que le da color a la piel, ¿no? ¿Por qué uno es blanco? ¿Por qué uno es negro? Por la melanina. ¿Por qué el que es blanco? Porque no tiene melanina. ¿Por qué el que es morenito? Porque tiene mucha melanina. Es básicamente el juego de la hormona más abundante que le da el color a la piel, ¿ya? Entonces, ¿qué ha habido acá? Un cambio de la melanina, de repente por competición con los estrógenos o una variación abrupta de los estrógenos y progestágenos en el cuerpo, ¿ya? De repente, un embarazo, ¿no? Esto es cloasma gravídico, ¿no? Propiamente el patrón de cloasma gravídico por diferenciación de hormonas que compiten con la melanina y que alteran su funcionamiento. Eso es lo que sucede, ¿no? Cloasma gravídico. Ahora, ¿aquí qué podemos ver? Vemos de que no hay crujencia en la piel. Mira, le hacemos un pliegue y queda marcado la zona que le hemos hecho ese tipo de presión. Eso se llama signo del pliegue positivo. Típico de ver en personas muy deshidratadas y en personas desnutridas. Signo de pliegue positivo. Acá, en esta imagen, ¿qué podemos ver por simple inspección? Vemos que ha habido un hematoma o una equimosis. ¿Qué será eso? ¿Cuál será la diferencia entre hematoma y equimosis? ¿No? El hematoma puede ser reciente, ¿no? Con sangre coagulada. En cambio, la equimosis está en un proceso de curación. Ya tiene grados la equimosis. Acá yo lo que evidencio es un hematoma. Un hematoma en la zona periorbitaria, que es el signo, ¿ya? Signo de fractura de la base del cráneo. O sea, prácticamente ha habido una fuerza de tensión que ha tratado de comprimir el cráneo. No se ha fracturado lógicamente todo, pero ha habido una fractura en la base, ¿ya? Eso se llama signo de ojos del mapache. Muy fácil de evidenciar en policontusos de la zona cefálica, ¿ya? Signo del mapache, así es como se llama en emergencia, ¿eh? Lo pueden buscar, signo del mapache. Ahora, en esta persona, ¿qué podemos ver? No se ve nada, tiene los labios pintados de repente, ¿no? Hay algo oculto, ¿sí? ¿Ya? Estos pequeños vellos que usted ve por acá, es una fémina, lógicamente es una dama, estos pequeños vellos de acá, nos dan a entender que hay un exceso de hormonas de testosterona. Entonces, hay de repente alguna insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Porque las damas no deberían tener demasiados vellos en la zona, supraorbitaria del labio, ¿ya? Puede ser sinónimo de repente de algún tipo de insuficiencia suprarrenal, ¿ya? O un hiperaldosteronismo primario, puede ser también. Y hablando de las glándulas suprarrenales, estos tipos de signos en la epidermis que son como si fueran unas estrías muy focalizadas, ¿ya? Muy focalizadas con un patrón difuso, tanto en axilas, muslos y en abdomen, estos son signos de una enfermedad llamada el síndrome de Cushing, ¿no? Jiba de burro, cara en forma de media luna, insuficiencia de las glándulas suprarrenales para procesar el cortisol, que es la hormona que secreta las glándulas suprarrenales propiamente dicho. Cuando nosotros hacemos abuso de los corticoides, hacemos o tenemos probabilidades, si utilizamos durante más de 10 días, de hacer dos cosas. O síndrome de Addison, ¿no? Donde ya se corta el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, o algún tipo de síndrome de Cushing, ¿ya? Cuando esto ya se va a un nivel más extremo, de 10 a 14 días a más. Hay que tener en cuenta ello, ¿no? Cushing ya es prácticamente una insuficiencia de las suprarrenales de generar o de procesar el cortisol natural del cuerpo, ¿no? Por exceso de corticoterapia puede lograr pasar ello. ¿Cómo lo voy a evidenciar? Por este tipo de estriaciones que aparecen en estas zonas. Lo de acá es muy evidente. Al ojo nomás se le ve, ¿no? Parece que hubiera un edema orbitario, pero no. Es el globo ocular que fácilmente se prolapsa de la órbita. Aparentemente tiene una mirada muy diferente en estado forzado y en estado basal. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué podemos evidenciar? ¿Ya? Este es por un hiperfuncionamiento de la glándula tiroides, ¿no? Que hace que se relajen los músculos periorbitales y a la presión puedan sobresoslayar la vista, ¿ya? Eso es lo que sucede en los músculos periorbitales cuando una persona tiene una hipersecreción de lo que es una alteración en el metabolismo de las hormonas de la glándula tiroides, ¿no? La triiodotironina y la tiroxina. Eso es lo que se va a evidenciar, ¿no? Los anillos de Kaiser-Fleisch, típicos de la enfermedad de Wilson, ¿no? Son anillos que, de este color medio difuso, naranja, marrón, que se logran ver en personas que tienen la enfermedad de Wilson.
por acúmulo excesivo de cobre en la sangre, ¿no? Que ya tiene básicamente un fallo en el índole del metabolismo, ¿no? Con origen hereditario, ¿no? Los anillos de Kaiser-Fleischer se logran ver en personas que tengan la enfermedad de Wilson con problemas metabólicos en la en procesamiento del oligoelemento cobre, ¿no? Y aquí que evidenciamos un párpado un poco más caído, bueno, podría decir que sí, pero tiene un nombre específico, es el lagoftalmo. Lagoftalmo es propiamente el debilitamiento de un hemisferio de los músculos del párpado, donde vamos a tener que un párpado está más caído que el otro. Puede ser el debilitamiento por algún tipo de enfermedad nerviosa degenerativa, ¿sí? Muy común de ver enfermedades nerviosas degenerativas. Los lagoftalmos, acá sería lagoftalmos. Muy bien. Acá tenemos uno más. Este es el patrón circular del herpes. El herpes zóster, que es su primo hermano del virus de la varicela zóster. Tratamiento básico con aciclovir, solo para evitar que salga, pero no lo has eliminado. El herpes zóster va a ser un patógeno que va a convivir con más del 70% de la población, relativamente común, fácilmente transmisible, desde un beso hasta compartir algún tipo de vaso o cubierto, ¿no? Por eso yo estoy en contra de que hagamos eso de tomo en un vaso y te paso a ti, y te paso a ti. Imagínate la cantidad de patógenos que nos estamos pasando, ¿no? Desde el estreptococo neumoniae, ¿no? El Haemophilus influenzae, el virus del herpes zóster, la Klebsiella neumoniae, también tenemos el Helicobacter pylori, ¿no? El estreptococo mutans que causa la caries, y todos, una lista enorme de patógenos que nos podemos contagiar solo por consumir el vaso o el cubierto de otra persona, ¿no? Lógicamente, este es el patrón secular de lo que es el virus del herpes zóster. Ahora algo anecdótico. Si a uno le dio varicela zóster, que es su primo hermano del herpes zóster, en algún momento pueden brotar esto de acá, en algún momento de su vida, ¿ya? Y esos son los trazos de que ha habido algún roce con el virus del herpes zóster, ¿no? Cuando te ha dado varicela zóster, tienes más posibilidades de contraer el herpes zóster porque estás como que inmunomarcado, por decirlo de esa manera, ¿sí? Y es fácilmente nuestro medio, ¿no? 60-70% de la población tiene ese tipo de virus. No es de alarmarse si es que no causa algún problema degenerativo a nivel de los nervios periféricos, ¿no? ¿Por qué? 90% de los casos de neuropatías que no son metabólicas, como la neuropatía diabética, que no tiene nada que ver, 90% de los casos de neuropatías son por virus del herpes zóster. Y el otro 10% es por falta de complejo B. Le falta complejo B a la persona, tiene neuropatías. Se me entumece la mano, me da calambre en la pierna, de repente siento que me vibra mucho la parte del ojo, la parte lateral, tengo como un temblorcito. Ah, les puede faltar complejo B, en el mejor de los casos. En el caso más común es porque tiene el virus del herpes zóster que está degenerando el sistema nervioso periférico. ¿Dónde va el virus del herpes zóster? A los nervios más finitos. ¿Dónde están los nervios más finitos? En la cara. Por eso es que el ojito comienza a temblar, por eso es que la ceja le comienza a temblar. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos el síndrome del cuello rojo, ¿no? Que en realidad es el síndrome de la persona roja, porque en realidad toda la persona prácticamente se pone toda roja. Eso da por una reacción agresiva del sistema inmunológico ante un medicamento en específico, la vancomicina, cuando la administramos rápidamente. Cuidado de enfermería, vancomicina nunca se administra rápidamente. Si no, vas a provocar una reacción inmunológica que le puede causar este tipo de signo clínico evidente. El síndrome del cuello rojo, o también llamado el síndrome del hombre rojo. Vancomicina, lento, jamás se pone rápido, ¿no? Y acá que podemos ver, vemos una persona que está con una ictericia, ¿no? Una fascia ictérica. Este tipo de fascia ictérica, ¿no? Donde la persona tiene una coloración de la esclerótica amarilla y la piel amarilla, mucosas amarillas, está presente en procesos degenerativos sépticos, ¿no? Puede ser una peritonitis séptica o de repente algún tipo de proceso abdominal de contaminación. El estadio agónico de algunas personas por enfermedades degenerativas crónicas, también se puede evidenciar este tipo de fascia, ¿no? De color medio amarillento. Ahora, acá vemos un patrón distintivo de los cardiópatas, que son los dedos hipocráticos, ¿no? Que son dedos en forma de palillo de tambor. Si tú conoces a alguien que tenga esta forma de dedos, hay que hacerle que se haga su electrocardiograma, su eco Doppler. Probablemente tenga algún tipo de falla cardíaca hereditaria o congénita en algunos casos, ¿ya? Bueno, más que todo congénita. Congénita puede tener índole hereditario, congénita puede tener índole en el embarazo. Los dedos hipocráticos. Simplemente con ver, ya es un paciente que tiene potencial de ser cardiópata. Muy bien.
Ya pasamos el primer estadio de la observación. Vamos ahora a la palpación. ¿Qué vamos a palpar? Cuello, tórax, abdomen y los miembros inferiores y superiores. En el cuello, ¿qué voy a evaluar? La glándula más funcional del cuerpo, la tiroides. El pulso carotidio. En el tórax, latidos, elasticidad, capacidad de expansión. ¿Hay tiraje o no hay tiraje intercostal? A nivel abdominal, hay un mundo de evaluaciones. ¿Por qué? Porque a nivel abdominal es donde se puede ver el mayor sincronismo entre enfermedad y dolor, o entre molestia y algún tipo de enfermedad. ¿Qué se va a palpar a nivel abdominal? Todos los órganos viscerales, que ahorita vamos a ver según la clasificación americana y europea. Y en los miembros inferiores y superiores, la semiología del pulso, la temperatura y visualización de edema según el criterio de Goddard, de Fovea Goddard, ¿no? Que es el criterio para poder estratificar los edemas según el grado de retención de líquidos en el lugar. División americana y división europea. Para cirugía, la más práctica, división europea. Para semiología, la más práctica, división americana. ¿Cuál es la que debemos conocer nosotros? Las dos. ¿Ya? Las dos. ¿Cuál es más fácil de recordar? La división europea. ¿Eh? Cuatro cuadrantes, ya, nadie se hace problema. Donde el punto medio es el ombligo, se acabó. Más sencillo no puede ser. Pero si queremos especificidad, ¿no? ¿Dónde ocurren los dolores? Por ejemplo, ¿no? Los dolores de tipo colecistitis ocurren en lo que es el hipocondrio derecho. Porque el hipocondrio derecho en la zona inferior lateral es donde se puede evidenciar por palpación el signo cístico de Murphy, ¿no? El signo cístico de Murphy es un signo que nos permite detectar dolores de tipo colecistitis, ¿no? Por una colangitis, ¿no? O sea, inflamaciones vesiculares. En la fosa ilíaca derecha, ¿qué es lo que podemos evidenciar a la simple palpación y también a la inspección? Porque cambia la coloración. Lo que son los procesos del apéndice, ¿no? Los procesos del apéndice van a estar dados por la inflamación del mismo, las famosas apendicitis. Si el apéndice logra hacer una extravasación y se prolapsa y se rompe, ya se contamina la membrana peritoneal y hay una peritonitis. Dos signos clásicos que debemos tener en cuenta según la división americana. Signo de Murphy para la colecistitis y el signo de McBurney para lo que son las apendicitis. Fácilmente demostrables por palpación. ¿Cómo usted puede palpar rapidísimo la vesícula y el apéndice ileocecal o apéndice vermiforme o simplemente apéndice? Para palpar la vesícula, del ombligo trazamos una diagonal, ¿no? Del ombligo, la parte mesogástrica, trazamos una diagonal hacia la flexura de la axila, ¿no? Trazamos una diagonal. Ahora, esta diagonal que hemos trazado de la flexura de la axila a la zona umbilical, vamos a dividirla en tres partes. Hacemos dos cortes, se divide en tres partes. Primera parte, segunda parte, tercera parte. En el tercio medio, ¿ya? Que es esta parte, en el tercio medio, por debajo del borde intercostal, aquí, hacemos una presión fuerte. Y al presionar fuerte con dos o tres dedos, y luego liberar, si es que tu vesícula está inflamada, signo cístico de Murphy positivo. Tienes colecistitis. Una parte sencilla de evaluación por palpación de una colecistitis, una inflamación vesicular. En la zona de la fosa ilíaca derecha, ¿cómo evaluamos una apendicitis? Lo mismo, zona periumbilical, reborde intercostal derecho. Del reborde intercostal derecho a la zona umbilical trazamos una diagonal. Esta diagonal la dividimos en tres partes, o sea, hacemos dos cortes imaginarios, ¿no? La diagonal se divide en tres, primera parte, segunda parte, tercera parte. Tercio medio lateral, como que tirando a la espina ilíaca. Hacemos una presión en la zona inferior y vamos a tener en cuenta que en la fosa ilíaca derecha, ahí va a estar el apéndice ileocecal, el apéndice vermiforme. Simplemente hacemos una presión con dos o tres dedos y si es que duele o está con un dolor agudo, punzante, es una apendicitis. Signo de McBurney. En la percusión, ¿qué vamos a evaluar? Se va a evaluar los órganos huecos. ¿Qué órganos se pueden percutir? Aparte del pulmón, por ejemplo, podemos percutir el colon. ¿Y para qué usted va a percutir el colon? Para ver si está ocupado de desecho. Porque hay personas que hacen obstrucción colónica y no se le puede poner un enema. Hay otros procedimientos, ¿no? Cuando hay una obstrucción colónica es de cuidado, ¿no? Se tiene que hacer otros procedimientos. ¿Qué más se puede percutir? Se puede percutir el pulmón. ¿Ya? El pulmón es lo más clásico de percutir. Te hablo de la percusión del colon porque tranquilamente se puede distinguir entre la percusión, ¿no? Que se hace así, tocando la parte de la yema del dedo de manera enérgica, ya enérgica, con la uña de la otra mano.
La percusión tiene un sentido de amplificación de 5 a 7 centímetros debajo de la piel. O sea que tranquilamente usted puede percibir si una cavidad está ocupada o no está ocupada. ¿Ya? ¿Y de qué va a estar ocupado de repente los pulmones? Puede estar ocupado de agua, puede estar ocupado de sangre, puede estar ocupado de moco. Lógicamente, lo normal que usted va a percutir es un signo medio entre vacío. Ese signo entre vacío se llama, o mejor dicho, ese signo entre vacío es clásico de una respiración normal, una difusión adecuada de oxígeno. Si hay percusión como que de ocupado, ya se tiene que hacer otro tipo de exámenes diagnósticos, ¿no? Como una radiografía, que sería lo más evidente. Ahora, ¿dónde se va a percutir según los campos pulmonares, ¿no? Los campos pulmonares van a estar dados por básicamente las fisuras que van a separar cada pulmón, ¿no? Si hablamos del pulmón izquierdo, separado por dos fisuras, tiene dos lóbulos, lóbulo superior, lóbulo inferior. Si hablamos del pulmón derecho, tiene dos fisuras separados por tres lóbulos. Los tres lóbulos delimitan el lóbulo superior, medio e inferior. ¿Ya? De esta manera es como se va a abordar la percusión. Hay que recordar, ¿ya?, que los pulmones van a estar, ¿no?, va a haber una fisura oblicua que determina un hemisferio en relación del otro pulmón a la otra parte del pulmón en la apófisis transversa de la vértebra torácica número 3 a la sexta costilla, ¿no? Entre la torácica número 3 y la sexta costilla o sexto rebordo intercostal vamos a ver que está esta línea oblicua que delimita los dos hemisferios pulmonares del pulmón izquierdo propiamente dicho, ¿no?, para hacer una adecuada percusión. Lógicamente la percusión, ¿no?, este tipo de digitopunción se va a complementar con la auscultación, lógicamente. ¿Qué se puede percutir? ¿Se puede percutir el hueso? No, se tiene que percutir una cavidad hueca, ¿no? Esta es la forma en que se hace la percusión, anteponiendo la yema del dedo en el dedo de la mano opuesta, ¿no? De manera enérgica se hace como una especie de tecleado de un dedo sobre la uña del otro dedo. Esa es la forma de hacer el dedo percutor sobre el dedo flexímetro. El dedo flexímetro es aquel que recibe al dedo percutor para generar ese tipo de eco que se va a sentir en las manos del que está haciendo la percusión. Zonas de percutir libres de material óseo, ¿no? Las escápulas, si es posible, tienen que estar un poco extendidas. ¿Cómo hacemos que el paciente extienda las escápulas y se abra un poquito, así como una mariposa que abre las alas? Hacemos que el paciente se prolapse un poco hacia adelante, se abrace a sí mismo y las escápulas se mueven un poquito. En la auscultación, ¿qué vamos a auscultar? ¿Qué se puede utilizar el estetoscopio para hacer auscultación? En el sistema circulatorio, los ruidos cardíacos pueden escucharse bajo el oído entrenado de un cardiólogo o un especialista en cuidados cardiológicos, soplos, sonidos agregados, algún tipo de regurgitación o injurgitación interna, ¿no? Se puede auscultar si es que hay permeabilidad de la arteria. A nivel del pulmón, ¿qué se puede auscultar? La ventilación. ¿Cómo se llama el ruido ventilatorio normal? Murmullo vesicular. Murmullo vesicular libre. Entonces la persona está respirando tranquilamente. Alteraciones en el flujo aéreo y los sonidos agregados, ¿no? Crepitantes, difusos, agudos, subcrépitos, estertores, etc. En abdomen, los ruidos hidroaéreos conservados o si no, algún tipo de ruido normal como los borborismos, ¿no? Los borborismos, que son ruidos agregados a los ruidos aéreos. Zonas que podemos hacer auscultación, diferente posicionamiento de el diafragma del estetoscopio según el hemisferio, ¿no? El hemisferio antero o el hemisferio posterior. En la zona posterior se va a evidenciar un patrón difuso en relación a la columna vertebral que va a tener un paralelismo, ¿no? Paralelismo. Hago una auscultación izquierda, voy con la derecha, izquierda, derecha, y hago comparación de los campos pulmonares. En la parte torácica anterior vamos a hacer algo muy similar, paralelismo también al hueso esternón, ¿ya? Siempre vamos a buscar percutir entre las costillas, no encima, porque la costilla nos va a tapar un poco el ruido. Lo que queremos hacer es escuchar por debajo de los músculos intercostales. Eso es lo adecuado. ¿Ya? Recuerda que los sonidos patológicos son los roncantes, los sibilantes, los crépitos y los estertores. ¿Ya? En el caso de los sibilantes no hay problema, porque son ruidos que suenan como un silbido, típico de un broncoespasmo o algún tipo de proceso inflamatorio bronquial, ¿no? Una bronquiolitis también puede tener sibilantes con algún tipo de roncos, ¿ya? Los roncos van a salir o van a crearse producto del roce con secreciones, como si fuera una ronquera, como su nombre lo dice. En el caso de los crepitantes y los estertores que tienen subcategorías,
de manera muy, muy somera. Los crepitantes van a tener una similitud, ¿ya? Como cuando uno agarra el papel y lo comienza a, como te digo, a tratar de arrugar, así suenan los crepitos, ¿ya? Y los estertores suenan como si uno estuviera agarrando el cabello y lo estuviera sobando, así suenan los estertores. Hay que tener esa diferenciación de los ruidos patológicos. Una buena auscultación no inicia en los pulmones, si es que queremos hacer un examen o una valoración física completa. Una buena auscultación inicia en la tráquea, va al árbol bronquial, a los campos pulmonares, y de ahí va en forma descendente, ¿ya? En esa forma se basa una buena auscultación de todo el aparato respiratorio. El procedimiento para hacer la exploración física es poner al paciente cómodo, identificarse como profesional de enfermería, posteriormente llenar los datos de filiación que el paciente requiera, observar la forma en cómo se levanta o se va a sentar el paciente, ayudarle en que se pueda poner cómodo, ponerse en una postura adecuada, observar y escuchar el patrón del lenguaje, algún problema que presente al hablar, de repente algún tipo de taquilalia o algún tipo de problema disfuncional al momento de incorporarse rápidamente de pie, ¿no? Algún tipo de vértigo, mareo, agitación, determinar las que pueda tener si es un adulto mayor, o problemas de visión, si es que se lo puede comentar o si lo logra evidenciar al momento de que llene un documento. Observar el color de la piel, en todo momento un examen físico, la expresión facial, la vestimenta, la movilización de articulaciones, el empleo de algún tipo de dispositivo que le ayude a caminar o a incorporarse. Describir en la historia clínica la estatura, constitución física, forma en que se ha estado, en la que se encuentra el paciente, el estado de nutrición, sacando el IMC rápidamente, observación de alguna prominencia ósea o malformación o deformidad musculoesquelética, cicatrizaciones anómalas tipo queloides que pueda ser de relevancia para el examen físico. En todo momento hay que buscar que el paciente esté cómodo, esté tranquilo, ¿no? Y que sea lo más adecuado, sinérgico posible. Antes de iniciar la exploración, hay que darle esa seguridad al paciente, colocándole la bata, haciendo que se sienta tranquilo, ¿no? Después de que se haya cambiado, situar al paciente sentado o acostado en la camilla y hacer la exploración como lo debe ser, ¿no? De la zona céfalo-caudal, de la parte de la cabeza hacia la parte de los pies. Se toman los signos vitales previamente, se coteja el peso y la talla según el IMC que el paciente tenga para su edad y se asegura que el paciente se encuentre cómodo en todo momento de la exploración. ¿Bien? Segunda parte, vamos a lo que son signos vitales. ¿Ya? Signos vitales, vamos a ver cosas más a fondo. ¿Qué son los signos vitales? Diferencia, signo vital, función vital. ¿Cuál es la diferencia entre signo vital y función vital? El signo vital es todo aquello que puede ser evidenciado con nuestros sentidos. Una función vital es todo aquello que es proceso interno, metabólico, homeostático. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros todos los días hacemos funciones vitales. Función vital nutricional. Nos alimentamos y hacemos que las vitaminas, proteínas, carbohidratos, etcétera, se asimilen en el enterocito, en nuestro intestino delgado. ¿Con qué función nos alimentamos? La función de generar energía para nuestros procesos corporales. ¿Es una función vital la nutrición? Por supuesto. ¿Hay otra función vital? Claro, función vital nerviosa, que nos ayuda a la coordinación de todo el cuerpo. Función vital respiratoria, a través de nuestro aparato respiratorio. Función vital cardiovascular, a través de el tono, la permeabilidad de nuestro sistema circulatorio, etc. ¿Cómo nosotros evaluamos que las funciones vitales de nuestro cuerpo están yendo por buen camino? ¿Cómo nosotros evaluamos que estamos en un parámetro de homeostasis? Cuando yo hablo de homeostasis me refiero a equilibrio interno, equilibrio corporal. La mejor forma de evidenciar la homeostasis de un individuo, a través de los signos vitales. ¿Sí? Los signos vitales nos van a dar la caracterización de cómo se encuentra la persona en un momento determinado de su vida. ¿Sí? Y para una circunstancia específica. Obviamente los signos vitales cambian según el grupo etario, no van a conservar la misma numeración, por decirlo de esa forma. ¿Ya? Entonces el objetivo va a ser detectar si hay alteraciones del paciente, vigilar de manera permanente para dar una evolución en el tratamiento, evolución en el cuidado que se le esté dando, y proporcionar oportunamente al paciente los cuidados necesarios, ¿no? Obviamente en coordinación con el personal médico, para poder dar sobreaviso a cualquier incidencia o alteración de estos parámetros que son motivo de consulta de todos los días. ¿Ya? Entonces la pregunta era, ¿signo vital o función vital? Sabemos que los parámetros que evidenciamos, por ejemplo, en este monitor multiparámetro, son signos vitales.
El signo vital que mide la caracterización de cómo tu cuerpo está llevando sus funciones vitales. La suma del funcionamiento adecuado de cada parte de tu cuerpo va a detallar que tus aparatos y tus sistemas componentes están en equilibrio. Si bien cada componente de nuestro cuerpo tiene un papel importante, desde la glándula tiroides, el timo, los pulmones, el corazón, el hígado, el estómago, el vaso, los riñones, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, etc., ¿ya? Hay algunos órganos que tienen especial importancia y cuyas funciones son imprescindibles para el... Es por ello que se justifica el conocer la interpretación de los signos vitales. Nosotros podemos vivir con un solo pulmón, podemos vivir con un solo riñón, podemos vivir hasta con un tercio de hígado. Es más, hasta te pueden extirpar el vaso y puedes vivir. Claro que con muchas limitaciones inmunológicas. Te pueden extirpar hasta dos tercios del intestino delgado y el colon. Pero no podemos vivir sin algunos órganos nobles, como es el corazón, ¿no? O la parte encefálica, ¿no? El cerebro. Entonces, hay órganos que tienen un funcionamiento diferenciado, ¿eh? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Los factores que hacen variar los signos vitales. Los factores que hacen variar los signos vitales por excelencia. El estado y la actividad física. Los estados emocionales. Los estados de ansiedad. La patología de fondo. Un paciente con hipoxia no lo voy a ver con una frecuencia respiratoria normal. Un paciente con diabetes que está en una acidosis metabólica. Tampoco lo voy a ver con una frecuencia respiratoria normal. De repente lo voy a ver con respiración de Kussmaul, ¿no? Ya vamos a explicar qué es ese tipo de respiración. Según la edad van a variar. No es lo mismo medir a un neonato que tiene 140 a 160 latidos por minuto que medir a una persona normal, joven, que tenga 60 a 100 latidos por minuto. No es lo mismo medir a un neonato su frecuencia respiratoria que puede tener 40 a 60 frecuencia respiratoria, 40 a 60 respiraciones por minuto, que medir a un adulto maduro que debe tener de 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, en medida de la edad van cambiando propiamente los parámetros. Sí, y lógicamente la toma de algunos medicamentos puede hacer que varíen abruptamente los signos vitales, ¿no? ¿Qué medicamento por excelencia tenemos que tener precaución con el aparato respiratorio? Las benzodiazepinas, ¿no? Hablamos de clonazepam, alprazolam, diazepam, lorazepam, bromazepam, etc., ¿no? Desde la primera benzodiazepina, que fue el clordiazepóxido, que ya no se usa, hasta los medicamentos ansiolíticos por excelencia, que es alprazolam, que no falta en la dispensa de un adulto mayor. Todos los medicamentos benzodiazepina tienen contraindicación en el aparato respiratorio porque van a deprimir, ¿ya? Van a deprimir el aparato respiratorio. Hay que tener en consideración ello, ¿no? Por ejemplo. Bueno, luego lo vamos a analizar con mayor detenimiento. Consideraciones del paciente. El paciente debe estar en un estado de relativo reposo, ¿ya? Su reposo físico, emocional, tratar de tranquilizarlo, por lo menos que se encuentre relajado 15 minutos antes de que le controle sus signos vitales. No haber ingerido sus alimentos. Nuestro error, paciente desayunó y tomamos signos vitales. Un error, va a salir alterado. ¿No? Ni qué decir de la glucosa, ¿no? La glucosa le vas a mirar a las 8 de la mañana que viene el nutricionista, que ya tiene ya todo su... Ya está, que desayuna, ya no se puede medir. La glucosa tiene que medirse en ayunas para poder ver el basal, por ejemplo, ¿no? En el caso de los signos vitales, también se debe tener un adecuado orden con la ingesta de alimentos y bebidas. Porque cuando uno come, bebe, etc., el corazón comienza a bombear más sangre, ¿no? A la parte entérica, mesentérica, para hacer que la absorción de las vitaminas y los minerales sea al 100% eficiente. Como toda la sangre y la circulación se va a las vísceras, es por eso que muchos se duermen. Porque tienen un déficit nutricional. Muchos se duermen después de comer porque la circulación está concentrada en la zona abdominal y no tienen una buena dotación extra para la zona periférica. Se descuida la zona periférica por priorizar la zona abdominal, entonces te da sueño, ¿no? Es un distintivo de personas que están debilitadas. No consumo de drogas, obviamente, tampoco tabaco, alcohol, por lo menos 30 minutos antes, ¿no? No debería ser nunca, pero bueno, por lo menos 30 minutos antes. Consideraciones del paciente. Ahora veamos del examinador. Poseer el perfil de conocimientos básicos sobre interpretación de funciones vitales. Presentar cordialidad y transmitir seguridad al paciente. Tener en cuenta siempre nuestra bioseguridad. Signos vitales clásicos. Cuatro por excelencia. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial. En lo que es la frecuencia cardíaca, ¿qué voy a tratar de establecer en un paciente adulto? ¿Ya? Estos son signos vitales de adulto. Pero vamos a hacer la diferencial con los del niño, ¿no? No te preocupes. En lo que es frecuencia cardíaca normal, 60 a 100 latidos por minuto. Respiratoria, 12 a 20 por minuto.
La temperatura va a variar en función de donde usted lo mida, ¿ya? Porque, por ejemplo, la temperatura axilar siempre le vamos a sumar 0.5, ¿ya? ¿Por qué se le suma 0.5 al axilar? Porque en la axilar no está dentro de una cavidad, entonces el termómetro no me da el 100% de la eficiencia del signo vital. Tenemos que sumarle un poco más, por eso se le suma 0.5. La tensión arterial, ¿qué vamos a buscar? Que se encuentre en un límite adecuado de 120 sobre 80, pero es imposible que todos tengan el mismo valor de tensión arterial. Muchas veces esto va a variar en función de la edad, sobre todo. Signos vitales de complemento que es digno de mencionar y que son dignos de evaluar. Cuando hablamos del reflejo pupilar, muy típico de encontrar en emergencia. ¿Qué debes de evaluar en emergencia? Aparte de tu valoración primaria de cualquier riesgo que se encuentre en la zona de desastre o de repente de algún tipo de luxación, fractura, atención inmediata a una hemorragia. ¿Qué debemos tener en cuenta? El reflejo pupilar. Uno de los primeros signos vitales de complemento. ¿Por qué? Porque en el reflejo pupilar tú puedes inferir si hay hipoxia, inferir si ha habido algún tipo de daño cerebral, inferir si es que ha habido algún tipo de intoxicación por algún elemento químico, ¿no? Cuando el paciente está hipóxico, ¿no? O sea, está con carencia de oxígeno, o está con algún tipo de intoxicación por ingesta excesiva de alcohol, vamos a ver que sus pupilas están dilatadas. Estas pupilas dilatadas se llaman midriásticas, pupilas midriásticas. ¿Cómo lo evidencias? Con el signo clínico de la midriasis. ¿Qué es la midriasis? Es una dilatación excesiva de las pupilas. Cuando de repente una persona estaba muy relajada, demasiado embotada, también se le ponen las pupilas midriáticas. Cuando estaba, por decirlo así, bajo los efectos del alcohol, ¿no? También puede pasar eso. Por el contrario, la miosis, que es la contracción pupilar, ¿ya? Voy a evidenciar pupilas mióticas cuando hay intoxicación por organofosforados, por insecticidas, pesticidas y por la mayoría de drogas. Digo la mayoría porque hay una buena cantidad de drogas que te provocan midriasis, que es lo contrario, ¿ya? ¿Qué drogas provocan miosis? Todas aquellas que alteran el sistema nervioso y lo ponen a mil, ¿ya? Por ejemplo, las anfetaminas, los estimulantes adrenérgicos. Todos los que configuran adrenalina tienen potencial efecto miótico, hacen miosis, ¿ya? Cuando las pupilas están normales, están en un proceso llamado isocoria, ¿ya? La isocoria o pupilas isocóricas son las pupilas del diámetro normal de 2 milímetros de longitud. O sea, están como si no hubiera pasado nada. Si usted evidencia, de repente, cuando hace una valoración primaria, ¿no? Ante una emergencia, una urgencia, usted evidencia de repente que el paciente tiene una pupila pequeña, ¿no? Tipo miótica y una pupila midriática, da por hecho que hay un daño cerebral o hay una contusión cerebral a nivel vértebro-medular, que ha tenido como disfunción el tronco cerebral, ¿ya? Puede ser por un traumatismo encefalocraniano o alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? O un accidente cerebrovascular, ¿ya? Esas pupilas se llaman anisocóricas, que es un patrón diferente o distinto en cada hemisferio, ¿ya? Daño cerebral asegurado, si es que evidenciamos ese tipo de pupilas. Saturación de oxígeno, que está muy de moda, ¿ya? Está muy de moda y siempre debió ser un estándar de evaluación, pero lamentablemente tuvimos que esperar una pandemia para que sea un estándar de valoración. La saturación de oxígeno es tan importante en la actualidad, tener uno de estos aparatitos llamados oxímetro de pulso o pulso oxímetro, que nos permite predecir los grados de insuficiencia oxigenatoria en nuestro cuerpo. Y nos permite estandarizar la hipoxia. La hipoxia es el déficit de oxígeno en los tejidos, ¿ya? Si la hipoxia progresa demasiado, ya hablaremos de una hipoxemia. La hipoxemia ya viene a ser la deficiencia de oxígeno ya en la sangre en general, ¿ya? Pero para medir la hipoxemia tendríamos que hacer un análisis de gases arteriales, ¿ya? Eso ya es algo más avanzado que se utiliza en cuidado intensivo. Para una valoración básica, ¿no? O un procedimiento no invasivo básico, la oximetría de pulso es elemental y necesaria. ¿Cómo voy a estandarizar? Cuando un paciente venga con 94 de saturación hacia abajo, ya tiene un grado de hipoxia instaurado. El grado de hipoxia está instaurado en hipoxia leve de 91 94%. Bien, si tiene 95, 96, 97, habrá que ver su antecedente. Porque hay pacientes jóvenes que están con una basal de 97 o 96%, de repente porque están muy obesos, o de repente porque son fumadores crónicos, o porque tienen un grado de insuficiencia respiratoria en una enfermedad residual de asma, por ejemplo, o fibrosis pulmonar hereditaria. Entonces podríamos ver que ese tipo de saturación de oxígeno es relativamente normal para su basal.
Pero si vemos que es un paciente sin historial de larga data de enfermedades crónicas o infecciosas y de la noche a la mañana comienza a desaturar rápido, nuestra primera presunción, algo está obstruyendo la vía respiratoria y lógicamente nuestra primera hipótesis es que puede ser el SARS-CoV-2, ¿no? Tener mucha precaución. Ya cuando el paciente va de 94 hacia abajo, aquí ya necesita apoyo de oxígeno suplementario. Nada de que menos de 90, menos de 80, ¿no? El paciente cuando tiene 94 hacia abajo ya necesita que le pongamos un dispositivo de bajo flujo, por lo menos de 1 a 5 litros por minuto, ¿no? Si hablamos de la cánula nasal, bigotera o naricera, que lo vamos a ver unas diapositivas más arriba, ¿ya? El paciente sí o sí, cuando está con 94, 91%, necesita ya un dispositivo de apoyo ventilatorio de oxigenoterapia. Ni qué decir, cuando bajamos de 90 hacia abajo ya hay un riesgo ya de hipoxemia, ya no solo de hipoxia, sino también de hipoxemia. Porque puede ocurrir que haya hipoxia con hipoxemia y puede ocurrir que haya hipoxia sin hipoxemia, ¿no? Eso es un poco raro de entender, pero es un proceso avanzado ya de fisiología, ¿ya? Pero generalmente en las disfunciones respiratorias hay hipoxia con hipoxemia, marcada, ¿ya? Generalmente, no en todas, ¿ya? Entonces, si hablamos de hipoxia moderada, hipoxia severa, ya de 90 hacia abajo, ya ese paciente sí o sí necesita oxigenoterapia, si no, la desaturación una vez que se instaura comienza a bajar, nunca va a estar en subida si es que está en la etapa aguda de la enfermedad. Tengamos precaución con ello. Ahora, la correlación entre la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Esta es la saturación que me mide el oxímetro de pulso a nivel capilar, ¿ya? Hay oxímetros de pulsos para pediátricos que miden a nivel de los piecitos, o de repente una extremidad adaptada con un oxímetro más pequeño, o de repente en el óvulo, el pabellón inferior de la oreja. Esos son oxímetros modernos, ¿no? Pero la mayoría de oxímetros, por no decir todos los oxímetros, mejor dicho, me van a medir dos parámetros, ¿verdad? La frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Si yo evidencio que la saturación de oxígeno está por debajo de 90, yo voy a esperar que la presión arterial de oxígeno mismo esté por debajo de 60. Y esto, señores, ya es una hipoxemia. Esto es una hipoxemia. Con 80 menos ya tenemos hipoxemia leve. Pero ya se dice que cuando está en 90% de saturación de oxígeno, correlaciona a 60% de presión arterial de oxígeno. En pocas palabras, acá ya estamos hablando de una falta de oxígeno, no solo a nivel capilar periférico, sino a nivel de toda la sangre. Eso es peligrosísimo, ¿ya? Signo distintivo del COVID, desaturación rápida, parámetro por debajo de 90% de saturación y lógicamente con episodios severos de hipoxemia, que ya es falta de oxigenación en todo el tejido sanguíneo en el cuerpo. Mucho cuidado con ello. ¿Qué otro signo vital de complemento debemos evaluar? El dolor. El dolor es estandarizado por la escala EVA. ¿Ya? La escala EVA me va a estratificar el dolor en leve, moderado y severo o intenso. ¿Qué voy a preguntar al paciente? Señor, en la escala del 1 al 10, ¿cuánto le duele? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el parámetro de 3 a 7 es un dolor moderado, de 8 a 10 un dolor muy fuerte, muy severo, y de 0 a 2 puede ser un dolor leve o un dolor pasajero. Hay que preguntarle también la intensidad del dolor, la frecuencia del mismo. Y como algo o un marco de elección que debemos tener muy presente en la cabeza es la escala analgésica internacional, ¿ya? ¿Qué me dice la escala analgésica internacional? La escala analgésica internacional me dice de que debo utilizar cierto cóctel de fármacos. Cuando digo cóctel no me refiero al licor, por favor. Me estoy refiriendo a ciertas combinaciones, ¿ya? Que yo debo utilizar un cóctel específico de fármacos según la escala específica de dolor que el paciente presente, ¿ya? Cuando estamos en un dolor leve, puedo yo hacer uso de ciertos medicamentos que son analgésicos de tipo no opiáceo, donde está como en primer lugar el paracetamol, ¿no? Que es un excelente analgésico antipirético sin efecto antiinflamatorio. Segundo lugar, los AINES, como por ejemplo el metamizol, que tiene un buen efecto analgésico, vasodilatador y estimulante de la permeabilidad capilar, que puede generar hipotensión, cuidado con eso. ¿Ya? En el campo de los AINES tenemos a todos los antiinflamatorios no esteroideos que están derivados de las pirazolonas, del ácido acetilsalicílico, el metamizol, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, etc. ¿Ya? Todos ellos están permitidos en el primer escalón de la analgesia. Cuando hablamos de dolores moderados, ¿ya? Utilizamos el segundo escalón, donde ya tenemos a opiáceos leves o débiles. Por ejemplo, tenemos ahí a la codeína, la hidroxi, el tramadol, que es muy conocido, ¿ya? Y su primo hermano de la codeína, la dihidrocodeína. ¿Ya? Estos opiáceos débiles se pueden utilizar en un dolor moderado. Y cuando hablamos de un dolor intenso, insoportable, o que sea de data crónica, o sea, el paciente ya viene en buen tiempo con el mismo dolor en la misma intensidad, utilizamos los narcóticos opiáceos puros o opiáceos potentes o analgésicos mayores, ¿ya? Que ya viene a ser la morfina, la codeína,
disculpa, la morfina, el fentanilo, la oxicodona, que son los tres de bandera, ¿ya? La morfina, el fentanilo y la oxicodona. Ya en estos medicamentos ya tenemos narcóticos que van a provocar analgesia difusa. Cualquier dolor responde a ellos. Importante decirte, el dolor, una vez que se instaura, sensibiliza las fibras nerviosas y después de un tiempo los analgésicos tienden a subir un poco la dosis porque se vuelven inefectivos para paliar el dolor anterior. O sea, el cuerpo aprende a convivir con el dolor y da resistencia a los analgésicos. Por eso es que siempre se comienzan con microdosis, en el caso de los opiáceos. ¿Ah? Siempre microdosis para hacer que el mayor tiempo posible el paciente resista con un analgésico determinado. Porque si no, ¿qué sucede? El paciente se acostumbra a un analgésico fuerte y al final no va a tener cómo subir el escalón de la analgesia. Ah, ya, muy bien, buena pregunta. La codeína viene en ampollas, ¿no? Desde preparados en tabletas, pastillas, jarabe, ¿no? Que ya tiene función antitusígena, porque la codeína también tiene función antitusígena, y la codeína también se puede administrar por vía intramuscular, ¿ya? Puede administrar por vía intramuscular y es un anarcótico opiáceo. Mayormente en nuestro medio, el más difundido es el fentanilo, ¿no? El fentanilo y la morfina, que son más difundidos. El fentanilo por vía intravenosa es muy utilizado, por vía intramuscular también, igual que la morfina, ¿ya? Pero mucho cuidado con estos agentes opiáceos. Así como hace un momento les mencioné de las benzodiazepinas, ¿no? Que pueden hacer debilitar el aparato respiratorio, relajarlo demasiado y provocar un paro respiratorio. Los opiáceos pueden provocar también parálisis nerviosa respiratoria, porque la parte respiratoria tiene un control autógeno a nivel del bulbo raquídeo. Y si nosotros, con un analgésico mayor como la morfina o la codeína, o de repente, disculpe, la morfina o el fentanilo, analgesiamos el cuerpo, puede perder el estímulo autógeno de generación de movimiento respiratorio, ¿ya? Porque la respiración va a tener un mecanismo por el cual nosotros mismos nos autoestimulamos por elementos químicos como el dióxido de carbono a seguir respirando y por elementos físicos como la segregación de algunos neurotransmisores para poder tener movimiento ventilatorio, ¿no? ¿Cómo es que uno puede respirar? Por estímulo químico y estímulo físico. El estímulo físico lo podemos inhibir con analgésicos mayores, ¿ya? Mucho cuidado con la sobredosis de estos narcóticos opiáceos que pueden generar a largo plazo algún tipo de disfunción respiratoria, ¿no? Pueden provocar hasta paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Con pinzas se manejan este tipo de medicamentos. Hay que tener cuidado con las asociaciones de medicamentos con los opiáceos, que son sensibles también a que hagan algún tipo de sinergismo, ¿ya? Mucho cuidado con ello. Y bueno, el nivel de conciencia, que siempre es un estándar de base para medir en los pacientes en general, que vamos a evaluar el nivel de conciencia, tres parámetros según la escala internacional de Glasgow. Se va a medir la apertura ocular, la respuesta verbal del paciente emitida y la respuesta motora. Máximo puntaje que vamos a tener el paciente, 15 puntos porcentuales, cuando el paciente hace todo tipo de orden o obedece cualquier tipo de estímulo, respuesta que se le dé. Si el paciente tiene en la escala de Glasgow de 13 a 15 puntos porcentuales, vamos a tener que el trauma que ha tenido a nivel encefálico es un trauma leve. Si tiene de 8 a 12 puntos específicos, es un trauma moderado. Y si tiene de 3 a 8, tiene un trauma grave, severo. Si el paciente tiene menos de 5 de escala de Glasgow, posiblemente sea un paciente vegetativo o que tenga un daño fuerte a nivel encefálico, ¿ya? El nivel de conciencia me mide la capacidad del cuerpo de emitir respuestas. Cuando el cuerpo no emite respuestas es porque ha habido un daño a nivel neural, ¿ya? Puede ser por un traumatismo encefalocraniano o de repente algún accidente cardiovascular, ¿no? Alguna enfermedad cardiovascular, ¿verdad? O un accidente cerebrovascular, ¿ya? Entonces la escala de Glasgow nos sirve, por ejemplo, en UCI, nos sirve en emergencia. Es muy útil en diferentes lugares y es bueno que la tengamos a la mano para tener un sustento que poner en la historia clínica porque el paciente se especifica que está en un trauma moderado, un trauma grave, avalados en la escala de Glasgow por tener una escala de tal puntuación. Tener de repente
tanto estímulo, tanto puntaje en respuesta verbal, respuesta ocular, respuesta motor. Todo tiene un porqué donde debemos especificar. Entonces, ¿cuál es la escala por excelencia para medir los grados de trauma encefálico? Escala de Glasgow. ¿Cuál es la escala por excelencia para medir el nivel de conciencia en un paciente? La escala de Glasgow. ¿Esto qué quiere decir? Que la escala de Glasgow tiene dos funciones. Medir el nivel de conciencia y estratificar los daños de un traumatismo encefalocraniano en trauma leve, moderado y grave. Dos funciones. Muy bien. Y bueno, siendo ya las 7 de la noche, ya seguimos el día de mañana. ¿Ya? El día de mañana en el mismo horario de 5 a 7. Continuamos con lo que falte. Vamos a correr un poco más rápido. Mañana vamos a hacerlo más sencillo. Se me ha ido el tiempo muy rápido el día de hoy. Bueno, como siempre, la mayoría de veces me falta tiempo. Gracias por tu atención, gracias por estar ahí, gracias por haber asistido y compartir aula conmigo. Fue un gusto, yo soy el licenciado Fernando Romo, para cursos y capacitaciones en salud. Si ha habido alguna pregunta, por favor, me la pueden hacer llegar en este momento con respecto a lo que hemos visto. Recuerda que el temario que te mostré es el temario que se va a cumplir a cabalidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta por ahí, por favor, compañeros? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos por terminar. A ver, ¿qué me pregunto? ¿Ya? Muchas gracias a ustedes, gracias por su asistencia. Que tengan una bonita noche. Espero poder verlos el día de mañana, ¿ya? De 5 a 7 de la noche. ¿Sí? Somos cursos y capacitaciones en salud. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta mañana.